la Legión del Turia. Y bienvenidos una vez más al canal de la Legión del Turia, donde estamos aquí servidor Alberto Metaglor Finder y Quique de San 78. Buenas. Que vamos a disputar la semifinal de la Champions 2021. Y bueno, lo que cuesta llegar hasta aquí, pues una partida que va a ser cuanto menos entretenida entre Moria y Akmar. Y bueno, pues al arrojar los dados nos ha salido el escenario de dominación. Para sí. Cual, bueno, aquí que sí, dominación es el que tenemos cinco objetivos, uno en el centro y los otros cuatro los coloca dos Alberto y dos yo. Y luego cuenta, pues, a tres UMs de los objetivos, cuenta dos puntos por cada objetivo. Conseguido. Uno si tienes simplemente más. Y luego cuenta un punto por desmoralizar y un punto por herir o matar al líder. Y ya está. Sí. Y bueno, pues nada, vamos a ver qué depara esta semifinal, así que mucha suerte. A ver qué pasa. Vamos allá. Venga. Os voy a presentar mi lista de Moria, en cierto modo parecida a la que utilicé para la partida de cuartos de final. Y empezamos por aquí abajo a la izquierda, donde tendríamos a un capitán de Moria con escudo, al mando de 5 orcos de Moria con escudo y 6 orcos de Moria con lanza. Aunque algunos lo representen, voy a decir ya que todos los lanceros que están en la mesa, en el tablero, no tienen escudo ninguno, que lo lleven físicamente algunos, ¿vale? Luego estaría acompañado también de un orco de un troll de las cavernas. Detrás de ellos tenemos la compañía de Durburth, que va al mando de 5 merodeadores orcos de Moria y 6 lanceros de Moria, y les acompaña también un morador de la oscuridad. En el centro tenemos al chamán al mando de 5 arqueros, unos valientes, y un incursor orco de Moria. Luego, a la derecha, delante, tendríamos un capitán de Moria armado con escudo y arma de mano, tambor de los orcos de Moria, y detrás 5 orcos de Moria con escudo y 5 lanceros. Y por último, la compañía de Groblok, que estaría también junto a una pandilla de murciélagos, y 6 orcos de Moria con lanza y 6 escudos negros de Moria. Pues este es mi ejército de Angmar a 800 puntos. Está liderado por el rey brujo a caballo con la corona. Y 6 orcos con escudo, 6 orcos con lanza, 2 espíritus de los muertos y un portaestandarte. Luego tenemos a Gulabar con 6 orcos con escudo y 6 orcos con lanza. Tenemos la sombra con 3 orcos con escudo y 3 con lanza. Y por último, a un tumulario con 4 jinetes de wargo. El bonus del ejército, os lo recuerdo, es que a 3 pulgadas de los héroes espíritu, los orcos causan terror. Alberto, pues vamos allá. Bueno, primero explicar los objetivos. El central está aquí. Luego yo he colocado dos que están aquí detrás de estas dos casas. Uno aquí y otro aquí. Y los dos míos aquí. Y los dos tuyos ahí. Luego hemos tirado ya el despliegue para adelantar un poquito, pero bueno. Salió el torbellino de batalla en su máxima expresión. Sí, ni Gulabar ni el rey brujo han salido, han sacado dos unos. La sombra ha salido por aquí. Y el tumulario por allá. Y luego Alberto, pues a dos compañías suyas no han entrado, ¿no? La de Durburth y la de Groblos no han entrado. Y bueno, para las otras dos he tenido que utilizar un punto de poder con el chamán y un punto de poder con el capitán de la cota de malla. Así que pues, para bueno, ir para cazarme el para tumor. Tratar de aprovechar esta pequeña ventajita. Pero nada. Y eso. Venga, y vamos al segundo turno ya. Vamos al segundo turno y ya. Iniciativa. Ah, no, vale. Mira, se me olvidaba porque yo tengo venablos con los jinetes, ¿vale? Te disparo con los 4. Ah, vale, verdad. Esas 6 es porque he movido. Se supone que ha movido, claro. Pero mira, estos dos van a disparar ahí al incursor. Al incursor, ¿vale? Esas 6 es. Nada. Madre mía. Y los otros dos, pues tienes ahí un héroe, ¿no? Sí, tengo en la segunda, aquí en la tercera fila al capitán, aquí al chamán y... pues vamos a por el capitán porque... Vale. ¿Vale? A 6 es. 6 es. 1. Vamos 4, a ver si pasa. No pasa. Ya, defensa. Defensa 5, o sea, a 5 y 6. A 5. Venablo fuerza 3. Pues nada. Nada. Tú no tienes disparo, ¿no? Yo no tengo disparo. Vale. Pues vamos con el segundo turno. Venga, iniciativa. Yo saco un 2. 2, un 3 para mí. Estamos sacando iniciativas maravillosas. ¿Algo pues, heroico? Pues, si es que para qué. Pues no. No, pues nada, pues voy a mover. Primero moveré las dos compañías y luego ya tiro para ver luego si... Luego tiraremos todo. Sí, vale. Pues mira, tumulario, lo siento, te quedas solo. Porque yo...
Y es que gastar poder para... Que te den por todos los lados. Para cuatro, sí. Digo, me voy a pesar el tumulario. Pero puedes mover también. Sí, moverlo, hacer... Sí, sí, que por lo menos... Los trasgos no te cogen, ¿eh? Hostia, es verdad. Muévelo bien. Me pillará el... este, sí. Sí. ¡Ay! Pero bueno. Y... bueno. Aquellos. No, vamos a tirarle... Un... ¿Eso no lo mueves, entonces? Sí, sí, voy a terminar con el tumulario. Ah, vale, que tiene, es verdad, que tiene movidas. Lanzo, gasto uno para petrificar al a ese. No, hombre, no. Venga. Sí, va. Al cuatro. Pues no. Esta madre gente mía. Sale esquique. Madre mía. Esto es la Champions, chicos. Os veo muy relajados. No, sabes que tiras los... Estoy guardando los seis, estoy guardándolo. Vale, pues muevo esta. Uh-huh. Vale. Aquí... la sombra detrás. Y ahora ya tiro por las dos compañías que no habían entrado. Muy bien. No, no es al final de los dos turnos de movimiento. No, al final de mi turno de movimiento lo tiro. Vamos por el rey brujo. Madre mía. Perfecto, no quiere entrar. Es que esto no sé qué pasa. Segundo turno. 2-1 seguido del brujo, recordemos. Y Gulaban. 4. Eliges tú. Norte sur, elijo yo. Pues venga, vamos a entrar por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vale. Pues nada, voy moviendo tú, Alberto. Porque... vale, pues eso, voy a mover yo. Vale, lo primero de todo, la furia con el chamán. Utilizo dos puntos de voluntad. Y la tiro sin canalizar porque el punto de poder ya lo he gastado. Ahora vamos a ver estos dos doses y lo guardamos. Bueno, menos mal que ha entrado. Y ahora ya mi primo pues puede cargar. Aquí, porque tiene el keyword Orco de Moria, con lo cual pues la carga pasa el chequeo de valor. Y originalmente estaba 6 UMs del chamán, así que pues nada. Y con todos estos colegas pues voy a avanzar un poquito rumbo al norte. Vale, estos aquí, los arqueros aquí. Tamborilero. Ay, vaya tela. El rey brujo. El torbellino. A mí es que no me gusta este escenario, ¿sabes? Porque ya te digo que a veces te fastidia. Yo recuerdo una final contra Pepe en Avalon Catarroja, no sé si te acuerdas tú, Enrique. Sí, claro. Que era cuando el Thandruil con la ira naturaleza estaba sin capar lo de que no se podía resistir, ¿sabes? Y vamos, como se podía resistir, hubo un turno que me hizo papillas y suemes todos al suelo. Y encima ya venía yo, se me había cargado medio ejército de un despliegue monstruoso en mi contra. Menos mal que capan cosas de la luz, no solo la sombra de Angmar. Vale, elige partida. Venga, vamos con las partidas de guerra, vamos con Durburg. ¿Dos? Durburg. Cuatro, elijo yo norte o sur. Pues voy a venir aquí también. Ya que tengo aquí a todos mis compinches. ¿Ven aquí con papi? No, ahí no me voy. Con papi Willy. Pues, ahora ya lo que pasa es que no tenía entrada este 5 UMs. Aparte 6 desde la esquina, ¿eh? Sí, no, o sea, lo tengo en cuenta, pero es que no me cabe más. A ver, aquí. Vale. Ya tendré que poner a los merodeadores estos también, formando una especie de flecha. Bien. Y los lanceros. Esperemos que. La pérdida solo sea de un tumulario de todo este desastre. Que pueda elegir sacarlo por aquí. Tengo un 50%. Vale, 6 UMs, esquina. Bueno. Vale, estoy. Respeta la esquina. Vale. Y bueno, el morador de la absurdez este mueve una barbaridad, ¿no? 8 UMs desde el punto de penalti este. Pues se quedaría ataque aquí. Vuela, ¿no? ¿Eh? No, pero bueno, como que se lo hubiera movido el primero. O es el primero el líder. Vale. Bueno, primero. Vale, pues da igual, si es que si no. Hubiera movido los otros en otro orden. Vamos con Groblo. ¿Dos? Sí, donde quieras. Pues bueno. Madre mía, no puedo creer que me haya desplegado toda la panda en el mismo sitio. Pues nada. Pues aquí sí quieres el combate, porque en verdad así ya acabamos el turno. Sí, voy moviendo yo, vale. Pues venga. A ver, el bicho este pega con 3 más 1 de la carga, 4, ¿no? Mira, me he guardado el 6. No sé, creo que te gana de todas maneras. Sí, tengo combate 3. Este tiene 2, ¿no? El mío no me acuerdo. ¿Estáis finos? Vale, sí. Se falta mío. Yo creo que son 3 dados más. Es que el tumulario lo he gastado 2 veces. Y una se me quedó ahí atrás que no jugó. Son 3 dados. Pues hemos empezado el combate del tumulario contra el incursor Orco de Moria. Y bueno, Enrique ha sacado un 6 con su candidato.
Y bueno, yo tiraría un total de 4 dados, ¿vale? Por la carga de caballería que me proporciona el ir montado. Y bueno, tendría que superar este 6. Vamos a ver. Superarlo, no igualar. Combate 3, ¿verdad? Vale, y sí. Tú 2. Yo 3 también. Ah, 3 también, vale. Sí, pues empataríamos. ¿La iniciativa era? La iniciativa era tuya. Mía. Sí. Pues desempato. Vamos a establecer el 1, 2 y 3 para toda la partida. ¿Cuál quieres tú? A mí me da igual, elige tú. Yo soy más de 1, 2 y 3. ¿Sí? Porque cuando 4, 5, yo 6, nunca yo me sale 4. Qué raro, siempre soy 1, 2 y 3. Vale, pues yo 4, 5, 6, ¿vale? Sí. Pues 1. Bueno, pues nada, pego con 8 dados. Utilizo la fuerza del perro. Bueno, da igual, ¿no? Es a 6, es con los 2. Defensa 7. Pues a 6 es. Pues 2 heridas y... 3. Madre mía. Ya está. Muere, ¿no? Bueno, a ver, que esto... Hasta luego. Era lo normal. Ya te digo, o eso, o el movimiento heroico, pero... Vamos con el tercer turno. A ver, la iniciativa. Yo un 3. Un 3. Un 4. Para ti. Algo heroico. Hasta el poder. No. Vale. Pues voy a mover yo. Venga. Venir para acá. Volver aquí, que ahora volvemos todos juntos. Sí, y luego ya... Venir para acá y luego ya iremos para allá. De momento os venís para acá. Ahora muevo estos. Voy un poquito menos y así me los pongo ya rectos. Vale. ¿Tú disparos? ¿Tienes con...? Yo disparos tengo 5 arqueros y el colega. Y el tipo este. Ese, ¿no? Sí. Vale. Vale, estos mueven hasta aquí. Mueven un poquito menos para ponerlo recto. Vale, la sombra se viene aquí. Muy bien. Y tira por tu... Y voy a tirar por el rey brujo. Por la compañía maldita. Venga, vamos allá. Perfecto. Bueno. Perfectísimo. Pero así elijo yo, ¿eh? Y con el 3 también. Así ¿no? eliges tú. Y con el 3 elijo. Qué desastre, es que es un desastre. El 2 era norte o sur. No, tranquilo, no pienses, si voy a gastar poder. Ya, ya. Pero tendría que ser 2, claro, ¿no? Para elegir tú. Porque o 1, para que sea otro 1. Venga, voy a gastar 1. Vale, ¿gastas 1 para subir o bajar? Para bajar a 1. Vale. No entra. Vale, vale. Sí, claro, porque es que aunque sea norte o sur, te puede, sí, sí. Sería aquí, claro. No, no. Está demasiado cerca. Mueve. Pues nada, vamos a. El rey brujo no quiere entrar. Sí, sí. Vale, voy a ir para adelante con todos mis compis. Vaya desastre. Bueno, este lo voy a poner aquí. Pues sí, la verdad es que... Jope, menudo... Es que así no se puede, así no se puede. A ver, es que esto no sé por qué los tengo tan angulados. Sí, sí, está bien. Pero bueno, en toda buena Champions que se... Que se... Que se precie, tiene que se precie... Tienen que haber... Hay remontadas. Ya, ya. Tienen que haber barbaridades. Quiero pensar eso, claro. A ver. Venga, va. Vale. Esto es aquí. Aquí vamos a abrir hueco. Ay, madre mía. La que se viene. Podría salir otro escenario más normalito. Sí, sí. Mayor que tengo una puntería para ese justo. Tremenda. ¿Cuántas miniaturas tenía? 58 o 59 tengo, creo. Casi nada. Sí. Casi nada. A ver, esto que compruebe que estaba bien. Sí, están bien las dos filas de estos colegas. Vale. Troll por aquí. Morador. De la oscuridad. De la oscuridad lo ponemos aquí. A ver, esto es un poquito menos. Es que tienes un montón. Sí, claro, y. Estaba pensando ahí, pero es que claro, contra Asmar digo. Como, pero es la prudencia, ¿no? De dices, como tengo un escenario mínimamente concentrado en el que con la sombra. Por eso el tambor, para repetir y demás, ya, y porque ya. Y pues si no tengo repuestos suficientes, esto va a ser una pasadera, pimba. Vale, tú ya has salido todo, ¿no? Sí, vale. Pues, sí, ya estoy pues, entero. Pues muevo yo, muevo yo. ¿Tengo que... iniciativa ahora? ¿Has movido?
No, yo no he movido, ¿no? ¿Sí movido? Eso sí que ha movido, claro. Y ahora este era mi turno, entonces ahora tocaría disparos. Vale. Y ay, que me parece que... Son a 8. Sí. Vamos al siguiente turno. A la siguiente iniciativa. El cuarto. Un 4. Un 4, un 1 pues para ti. Bueno, pues voy a mover. Venga, mueve. Con todos estos. No quiere entrar, el rey brujo no quiere entrar. No quieres pasar. Mira que lo motivaba antes de la partida. Venga, que tienes que hacer tu partida, pero no. Con los arqueros estos. Que me duelen los isquiotibiales, que no, no, no quiere, no quiere entrar. Es que. No quiere entrar el rey. Qué desastre. Al rey bruxón no vuelve a pasar. Joder, ¿cuántos orcos? Es que 58, me has dicho, es que es una burrada. Sí, pero es que, a ver, era por eso, por seguridad de que, sí, a la mínima que tocar un escenario, esto es que empieza ya a darte desde el primer turno, ¿sabes? Con una sombra dices, pues o tienes reemplazos o nanay. Ya podría Vicente haber amañado el escenario o algo, digo pues yo. A mí no me importaría también, mira. Yo sí recibo billetes, yo amaño, pero no he recibido nada, Quique. ¿Eso se dice antes? Se ha recibido acá de dirección. Mira si has recibido el piso. ¿Has visto? Ahora, mira, es que como recibo... Borramos todo y empezamos. Vale. Pues yo ya... Ah, no, perdón, que me queda aquí más gente. Estoy ahí. Adiós. A la casa. Alberto. Pobre casa. Acá. ¿Y qué va a hacer Gulabar con el merodeador? ¿O el merodeador con Gulabar? Chan, chan, chan. Ahí escondiendo. ¿Dónde va? ¿Dónde va ese? ¿Qué cree que no lo veo? ¿Pero llegas? Ah, ostras. No llego. Además, ay, que... ay, ay, Alberto, que no, ya pero, he oído. Pero no, no. No fastidies. Que no, ah, vale. Que no lo veo. Le tapa el caso plomo entero. Venga, va. Voy a mover. Sería un duelo bonito. ¿Tú has movido todo? Yo he movido todísimo. ¿Todo tiene los arqueros? Que no los localicen. Pero los he movido todos, están por ahí en medio. Ah, están en el centro. Sí. Ahora es cuando los barcos se giran y cantan. Tan, tan, tan. Pues no estaría mal cargarme unos cuantos, ¿no? Ay, pues tú, ¿qué tienes? Es que tengo que avanzar. Es que tengo que avanzar. No me puedo quedar allí. Sí, luego, el rey brujo ya si vendrá. Luego además eso me sale por este oeste, ya estaría todo más cerca que no por norte sur. Es que me veo cuatro orcos al lado del, bueno, aún quedan, es verdad que aún quedan entrar. Aquí dos, una compañía entera. Sí, es verdad, pero bueno. Bueno, de momento no disparas. A ver, Gulabar tiene poder y el otro no. Tan, 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 tan. Te veo. Te veo. Sí. Sí, la de foto es buena, está muy chula. Hola. Vale. Viene otra vez el desastre. Espera, que no sale, que no sale. Ahora, Kike, que quiero grabar tu uno. Ya está. Plano. Como salgo un uno, me voy a casa. ¡Oh! Menos mal, menos mal. Por donde tú quieras. Pues hala, adiós morador. El casco de mi amo. Ha salido. Vale, pues voy a entrar por aquí. ¿Qué me dices? Quique se alegra. Tan, 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 tan. Mira, cinco, bueno, 75 puntos por 50 que vale el tumulario, ¿no? Sí. No está mal. No, no, o sea, sí, bueno. Al cambio la moneda. Ya te he dicho que aquí se puede remontar. Esto es la Champions. Venga. Un poquito más para acá. Venga. Vale. Me falta. Ah, vale. Estos van aquí.
A ver. Son 6, es más para adelante. El estandarte aquí. ¿Cuánto valor tiene el morador? 7, ¿no? Sí, no. Vale. ¿Lo primero tenía que entrar este? No, no sé, no. ¿No, creo que no pone nada? Que no especifica nada. Ah, que la compañía entra moviendo y ya vale, está. Sí. Vale. Pues. Estos son orcos normales, ¿no? Sí. ¿Un orco normal? Vale, ahí llega la furia, no. Vale. Chequéame con el espíritu. Vale. Llegaba, ¿no? Eso le llega. Sí, es a 12. A 12 vuelves, vale. A 12. Vale, pues valor 3. No lo supero. Valor 2, ¿no? No, por el tambor 3. No, menos, no, menos el hasta 1. Este ya ahí cerca, vale, sí. Pues entonces nada, menos aún. No lo ha pasado, ¿no? No. Pues hasta aquí. Vale. Este se va a poner también aquí. Este, chequeame con ese. No. Ese lo pasa. Y ahora el rey brujo. Vale, lo vamos a poner por aquí. Vale. ¿Hacemos algo? El morador ese. Bueno, de momento no me da miedo. No voy a gastar voluntad. No da miedo. De momento, de momento. Vale, vale, pues ya está. ¿De fase de disparo? Sí, yo no disparo. Vale, pues te voy a disparar de primera línea los arqueros mismos, vale. Que tienen menos defensa, ¿no? Tienen defensa 4. 4, sí. Que iría a 5 también, pero bueno. Sí. Pero bueno, para, ¿no? Claro. Para que no se te. A 6 es porque he movido. Pues nada. Nada, se acabó allí. Este allí. Pues nada. Fin. Este turno. Iniciativa. Ya tengo un 3. Tengo un 4. Ya tengo un 4. Bueno, morador. ¿El morador? Sí, pobrecillo. Me despido ya de él. Venga. Nada, mueve, mueve tú lo que quieras. Sí, ¿no? No vas a hacer nada. Sí, es que a ver, no sé. Vamos a ver. Vamos por partes. A ver dónde llega esta gente. Estos llegan hasta aquí. Y estos. Sí, más o menos también. Vaya. Causa terror, ¿verdad? ¿Quién? El morador. El morador, sí. Causa terror. Sí, estamos. Voy a ver también lo de los valores de los moradores y estos bichos. Que a veces. Tiene el 7, sí, creo. Sí, no, este el sí. El valor. Sí, digo los moradores, que no sé si tienen valor 2 vale. O 3. Vamos a mirar. Mira, Boulevard llega hasta aquí. Sí, tiene valor 2. Que entonces le cabe la peana. El morador, sí. Y te carga por aquí. Vale. Vale, eso por un lado. Vale, este llega aquí. Le lanza el venablo. Ok. A 5. Entra. Impacta y a 5. Defensa. Defensa 4. Pues muerto. Vale. Primera baja. Y creo que no llega mucho más. A ver, estaba aquí. Un pelín más, pero. Vale, por aquí. Bueno. Lo voy a matar igualmente al otro pobre, así que. Pues mira, te den al brazo. Bien, pues vamos a chequear con los espíritus que tienen valor 7, parece. Vale, ¿para cargar el morador? Sí. Vale. Sí. Collons. No carga, ¿no? No. Tiene valor 7. Pues el de atrás. El de atrás, sí. Me cargo aquí. Y. Vamos a avanzar por aquí. Con todos estos. Y la lanza.
estos dos. Venga, con el rey brujo también. Cargar. Sí. Vale. Vale. Me sobra. Estos van a venir por aquí. Ese ha fallado el chequeo. Este va a apoyar aquí. Este se viene por aquí. Y ahora ya estos se vienen aquí. Y el estandarte se viene aquí. Bueno, esa gente ahí. Sigo con estos. Bueno, nos vamos a dejar ahí. Vale. Muy bien. La sombra. Vale, pues ya está. Y ya está todo, ¿sí? Todo tu turno, ¿no? Vale. Eso sí, eso los dejo quietos. Pues vamos por aquí los demás. Bueno, sí. Vamos a mover esto de aquí. Por lo menos a ver si lanzan dos hachas. Arrojadizas o dagas, lo que tenga esta, lo que tengan estos. Vale. Los merodeadores. ¿No? Sí. Los prowlers. Vale. ¿Cuántos tenías? Cinco. Cinco, vale. Vale, a ver. Aquí cierro filas con estos. Haciendo el muro. Sí, ahora sobre todo ahora aquí para que no. Vale. Para que no cargues a mi gente. Este combate heroico, por si acaso, lo ponemos aquí. Protegidation. Vale, aquí vale, vale. Estos cinco. Cinco buenos para allá. Muchos orcos para matar. Hay más de donde vinieron. Uno de los guardas con el tambor, yo creo que se puede quedar aquí. Bueno, los guardas no, como los trasgos. Lo de los trasgos. El tambor le da uno de valor, ¿no? A todos. Y a ti te resta una. Y a mí me quita uno también. Sí. ¿En todo el campo de batalla? No, eso es la legendaria. Ah, vale, sí, es verdad. Me sonaba algo de... digo, hostia. Combate 3 y combate 3. Vale, llegaría el sombrón ese, ¿no? ¿Quién? Ahí llegaría la sombra, ¿no? Es a 6. A 6, ¿no? Llega a los dos. Llega... pero te tiene que llegar a ti, ¿eh? Ah, me tiene que llegar a mí mi miniatura. Sí. A ver, podemos comprobar. A ver si así... sí, sí que llega. Sí. De sobra. ¿Y así? Ahí yo creo que no. De borde a borde, yo creo que también, ¿eh? Le he movido un pelín. Pero un poco más, un pelín más y ya no. Ya, pero es que tampoco me interesa. Ah, pero creo que no veías a este. No, si está, estoy así. No estaba escondido del todo, ¿eh? Pero lo veo perfectamente. Pero. No vamos a hacerlo, que si no. Vale. Si no, es una feina. Vamos a ver, okay. Un poquito el tamborilero este. Y ahora esta gente aquí que avance como buenamente pueda. Muchos orcos. Gulabar se tendrá que poner las pilas a matar. De 4 en 4, si no. Sí. Vamos a poner estos aquí. Vale, pues ya estaría mi turno de movimiento finalizado. Vale, ¿disparos? ¿Tú no disparas tú primero? Sí, disparo yo primero. Tiro con estos tres, vale. Que no han disparado y no han movido.
Así que me da igual, creo. Me dan igual los arqueros, así que voy a ir por los escudos. Vale, pues a... Bueno, a... vamos a por las lanzas, venga. A 5 porque no han movido. 2. Los impactos, a 4 si pasas. Pasan los 2. Y a 5. Y nada. Nada. Pues vale, ahora voy yo, pues... voy a tirar con... con mis... estos, con los 5 merodeadores al combate del, del morador. O tenemos que hacer la tira de impactos. Claro. Bueno, estos se han movido, entonces en vez de 4 van a 5. Vale. Bueno, 1. 1 y 3 me doy a mí, 4, 5, 6 a ti. Bueno, a ti. Me da mía. Te dejo mejor al morador. Métesela, a métesela, clávasela. El morador, el merodeador la pega uno. Dice, pero, bueno, ¿pero es esto una, qué es? Es un anticipo, ya, pues mira. Me están atacando todos, hasta los míos. Es un anticipo, ya, esto. Bueno, a ver, si saco 6 aquí, gano yo. Que si saco 6 aquí, gano yo combate. ¿Por qué? Combate 7. ¿Y yo también? Ah, el Gulaban este tiene 7. Claro. Ostras, menudo, pensé que tenía 6. Pues nada. No. Ya, vale, vale. Pues vamos, bueno, a hacer, vamos a hacer el combate, ¿no? Tiro 5 con Gulaban. Madre mía. 2. Claro, tiene carga monstruosa, ¿no? El animal este. Sí, y 4 con el animal. Tiro el morador a ver si saco un 6 y por lo menos la emoción. 4, 4, 3. Oye, 3. Tírala adentro. Venga. Un 4. Bueno, tirarlo ya. Mira, Gulaban, ya te gana. Se va al suelo. Y a 3 es con Gulaban, esto dos veces. Se puede ir al suelo este. 5 bueno, heridas. Ya está. Espera. 6, 7, 8 heridas. No vale, no vale enseñarse, hombre. Al siguiente, venga, Roberto. Vamos. Uy, me pongo nervioso. Iniciativa mía. Estás para ti. Estás para ti. Vale, pues. ¿Haces algo? Sí, aquí hay que hacer cosas. Hay que hacer algo. Aquí no puedo, que no tengo poder. No tienes héroes, pero ahí. Y aquí tengo que hacer. Tienes el 2, vale. Hacer algo. Entonces. Vamos a hacer un movimiento con el Rey Brujo, venga. Vale, yo voy a intentar contrarrestarlo con este capi. Vale. Vale, iniciativa es tuya. Es el que, no ha gastado poder. Desempata. Vale, pues desempato yo, 1, 2, 7 para mí, 4, 5, 6 para ti. Venga. Ahora sale el 4. Para ti. Bien. Pues nada, todo tuyo. Bueno, llego a todo el grupo este de aquí. Vale. Vale. Entonces. Le queda un punto al rey, ¿no? ¿Cómo? Le queda un punto de poder al rey. Sí. Hasta uno, y le voy a quitar uno. De voluntad por la lucha. Sí, por combate. Que antes no se lo he quitado. Vale. Vale. El troll tiene valor 3. Valor 3, sí. Vale. Más 1, menos 1. No, tiene menos 1 porque el tambor afecta al keyword orc, Moria Orc, creo. Perfecto. Lo miro por si de caso, pero me parece que sí que es solo a, vale, a la raza. Vale, voy a mover primero al rey brujo. A la raza. Que vamos a mover aquí. Vale. Le voy a lanzar un paralizar al murciélago. ¿Vale? Paralizar al murciélago. Sí. Vale. No tiene voluntad ni nada. No, ni resistencia a la magia, creo. Pues tiro y ya está. 5 en paralizado. Pobre Neu. Vale, continuamos. Para bingo. Vale. Vale, eso ya está. Gulaban se va a meter aquí. Vale, contra esos 4. Continuamos con estos. Le va a hacer chequear al troll, este. Vale. Valor 2. Vamos, troll. No. Vale. Mueve 6, ¿no? Mueve 6, sí. Pues muévelo hasta aquí. Ven para acá. Vete a casa. Sí. No vengas. Vale, y ahora termino el movimiento. Aquí. Y aquí. Apoyando aquí. Mueven 5, ¿no? También. Sí, 5 UMs. Vale, pues no me llegan. Este va a mover 6 hasta aquí.
¿Durburg qué valor tiene? Durburg tiene valor 4 menos tus amigos 3 más mi tambor 4. Otra vez. 4. No me interesa. Me interesa quitarte este lancero. Venga. Vale. Bueno, este está, si no le llega la furia. Valor 2. Valor 2. Tampoco. Vale. Muévelo 5 para atrás. Ya está. Vale. ¿Dónde tienes el chamán ese? El chamán está de la furia. Aquí. Vale. Bien, ya no puede mover más, se queda ahí. Este va a cargar aquí. Lanza el venablo. Ok. A 5. Mira. Impacta y a 5. Casi. Carga ahí. Aquí llega, pero no quiero cargar a esos. Quiero ponerme aquí. Llega hasta aquí, ¿vale? Pero lo tiro atrás para que se queden así. Vale. Vale. Este se va a quedar aquí. Vale, pero era movimiento, ¿no? La iniciativa. Era movimiento, es verdad, verdad. Digo, este, llegaba vale, todo. Ahí sí que está bien. Tienen que ir para allá todos, sí, es verdad, verdad. No, está Gulabar también, así que todos. Sí, está. Vale. Pues nada, los voy a mover hacia adelante y ya está. Ok. Espérate. Aquí me quedan unos cuantos, Vale. Sí, sí, los veo ahí. Estos. Colocarlos. Este. Y el estandarte aquí. Vale. Vale, ahora sí, tu iniciativa. Pues vamos al lío. Aquí está gente. A ver. No, ese no causa terror. No, si causan terror los guargos ya. Apaga y vámonos. Sí, son los orcos. El objetivo realmente es que no es una figura en sí, ¿no? Creo que es un marcador. Es un área. Vale. A ver. Aquí dispuestos a ser cargados. Vale. Cárgame, me dijiste cárgame. ¿Gargamel? Cárgame, sí. Gargamel. Gargamel también. Vale, que no sé si es adecuado meterle más gente al bicho este. Métele, hombre. Métele. No, no debes dejar esos que se escuden y poquito más. Si no, los murciélagos están paralizados, ¿verdad? Sí. Claro, es que volando este tío puede venir a todos los lados. Pero todo arreu. Ay, a ver qué fem. ¿Quedan esos cuatro ahí? Sí, sí. ¿No se te olviden? Sí. Bueno, voy a moverlos ya. A ver si le caen unos buenos hachazos al muerto ese o al rey brujo. Ostras, tío, no lo he pensado. Sí, bueno, o sea que se hace mucho con esto. Ahí sí, vale, este, el espíritu está contra dos, ¿verdad? Sí. Vale, tienes combate 3, yo también. No, el espíritu tiene combate 2. Tiene combate 2, vale, lo que tenía antes era el tumular lo que tenía combate 3. Sí. Pues. Mira, vamos a cargar aquí. Sí, no sé si llega, ¿eh? No. Mueve los otros primero. Porque, ah, no, ver, vale, perdón, si es que este es un capitán. Y además tienes que chequear, ¿eh? Tienes que chequear. Ah, es verdad que esos están ahí. Vale, pues espérate que ahora mover el chamán entonces. Vale. Pobrecito mi chamán. Pero voy a intentar dejar que. Hacer que no quepan ahí movidas. Es que, joder, el tambor o cualquiera de estos. It's vulnerable. Si te mato el tambor, se van todos los beneficios, ¿no? Si matas el tambor, sí. Si no, lo que puedo hacer es ir reemplazando miembros. El tambor tiene heridas, ¿no? El tambor tiene 3 heridas, sí. Vale. Tiene 3 heridas y defensa. ¿Y si te mato los dos tipos, sí que...? Creo que le pasan los armas a... O sea, lo pueden reemplazar. Vale. Bueno, ahora lo miramos bien, pero... Pero bueno, ahora un momento. Vale. Vale, este... A ver... Aquí... Bueno, el tambor, ¿cómo lo puede tocar uno?
Voy a meter el otro aquí para que quede protegido. Madre mía, le tengo que hacer un círculo protector a todos, macho. Vale, ahora que el chamán, ¿dónde está el chamán? Hasta aquí sí que llega a todos estos. Vale, pues ya procedo con el movimiento. ¿Chequea primero? Antes de no, no, furia. A ver, por eso lo ah, vale, vale. Lo cierto, cierto, cierto. Vale, te lo dejo aquí y ahora este aquí. Pero, madre mía, paciente tú. Hace tanto que no uso un chamán ni juego contra él que sí. Ya ni me acordaba. Claro. Vale, vale, oiga. Vamos a seguir moviendo los demás. Le queda uno de voluntad, ¿no? Le queda uno de voluntad, sí. Al paisa. Al paisano, sí. Entras para acá. Vale. Ya está la gente aquí. Madre mía, cuántos orcos. Bueno, pues ya estaría mi movimiento. Ah, no, perdón, me falta Groblock. ¿Groblock? Sí. ¿Y estos? Eso es el tambor. A ver si muevo este. Es que no sé, es que me con el Gulabar y el combate heroico me puedes cazar al que quieras, la verdad. No sé. Me quedo sin murciélagos o ya te vas a ver. Pues. Nada, no, que no sé dónde llevarlo, la verdad. A ver si, creo que si lo muevo deja de tocar, me parece. ¿Quién? El tambor. Parece que tiene que estar quieto. Así que lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar aquí, voy a rectificar esto, ¿sabes? Poner un radio de control para que no entre la peana ni le puedas cargar y ya está. Hasta. Vale, pues ¿todo? Ya estaría, sí. Vale, termino de mover yo esto de aquí. Sí. Vale. Entonces, vamos a ir a cargar estos dos aquí. Este es un arquero, ¿vale? Vale. Que no tenía más. Pero... sí. Vale. Lo voy a poner aquí. La sombra la voy a poner aquí. A los de Gulabar llega, de ahí para allá ya no llega, solo llega a estos. Ok. Y por aquí. Por aquí llegará hasta este arquero rojo. Bueno, voy a cargar. Ya está. Me has cargado con dos, ¿no? Sí. Con dos y con dos. Pues. La iniciativa es tuya, o sea que me da igual ponerlo aquí. Vale. Todo esto ya había movido, o sea que sí, creo que ya está. Ya está. Pues vale. Vendría ahora los combates, ¿no? Vale, fase de combate. Bueno, no, gasto... disparos, perdón. Ah. Voy a tirar los dos hachazos estos al rey brujo, a ver por si son la flauta. Impacta uno. Arriba o abajo. Arriba. 6 seguido 4. Uy. 4 y luego el 6. Vale, pues fase de combate, voy a gastar uno con la sombra, ¿vale? Vale, y activas el aura glacial o como se llame eso. Sí. Sombra, vale. Vale, lo dicho, llego hasta este rojo y a los de Gulabar. Vale. Ya está. La iniciativa es tuya. Yo voy a hacer un combate heroico. Vale. ¿Tú haces algo heroico? Estoy pensando que para qué. No, yo no voy a hacer nada heroico. Vale, pues Gulabar. Gasta uno de poder. Me quedarían dos. Vale, yo me voy a escudar con los dos amigos. Vale, tiro 5 dados. 6.
Bueno, que es un 5, de hecho, ¿no? Sí, es un 5. Es que es muy triste. Ok. Es que esto es muy triste. Pues vale. Ah, el estandarte que lo tengo aquí. Ah, vale, pues ahora viene el 5, ya verás. No, pues es no. Muy triste. 6 dados y, no, y tengo que gastar uno más de poder. Es que... Avanti. Es que ya lo he gastado. Voy a gastar otro. Ah, te quedaría es que una, es, ¿no? Es una puta mierda esta. Perdón, ¿se puede decir? ¿Puta mierda? ¿Se puede decir, Vicente? Bueno, ya. No. Ah, vale. Está ahí, de guayeo. Sí, parecía que no estaba. Sí. Vale, pues 2 a 1, muerto. 2 al otro, muerto. Bueno, por lo menos. Es que es un desastre. Ha habido un desgaste. Es un desastre. Ahora, los murciélagos. A ver. Vale. Tú esto mueve 5, vale, no llegaría. El troll mueve 6, tampoco llegaría. Bueno. Míramelo. A ver. Mira, tengo esto. Bueno, ¿dónde está? Tenemos la reciente. Una se sube más las sí. Adquisiciones de. Pues no, ¿verdad? No. Justísimo, pero no. Por media pulgada. Vale. Pues ahí lo dejo. Elige tú el orden de los combates. Bueno, vale, pues vamos entonces a ver. Este primero, este lancero contra estos dos. ¿Cuál? Ahí va. Este por contra estos sí. Dos. Vale. Vale, yo lo he hecho normal, bueno, no tengo nada. 4. 6. 6 ganas tú. Muerto. Vale. Había el despacho. Vale. 1 para 4. Aquí me voy a escudar. 3 y 1. Gano. Ya 5. Muerto. Vale. Vale. Seguimos. 2 para el guargo. Ahí he cargado yo. Vale. 3. 6. Ganas. A 5 y 6. No es rastrador, ¿verdad? Nada. No. 4 contra 1. Ahí he cargado yo también. Lo llevo a casa. 4. Un 4. Tiro yo. Un 4. 4. Para ti. Para mí. Para ti, sí. Sí, ostras, se me ha olvidado tirar la corona. Vale, pues pégame. Vale. A 2, o lo que quieras. Sí. Nada. Vale. 3 para 1. Sí, este 3. También está. Sí, el objetivo vale. Ahí. 5. Un 5. Yo tiro 1, que es un 5. 5 para ti. Gano. Vale, pues. Nada. Están aguantando los guargos. Sí, 1 para 2. Y aquí ya llegaba la sombra, ¿vale? Vale. Pues yo un 1. Pierdo automáticamente. Oh, vale, y 2 6. A 5 y 6. Muerto. Vale, seguimos. El siguiente, un 3. Tiro 2. Un 3, gano yo. Ganas tú. Muerto. Oh, ok. Entonces, efectividad, 2 para 2. Vale, vale. Un 6, gano yo. Vale. Nada. 4 nada. 2 para 2. Sí, 2 para 2 ahí. Gano. Muerto. Vale. Y ahí tienes 2 para 1 y 1. Este primero que el, bueno, creo que ya no hay ninguna trampa. No. Vale. Pues el arquero este primero. Vale. 3, que es un 2. 2. Gano. Nada. Y 1 para 2. 5. Gano. Ganas a. No, ah. ¿No? ¿Ese tiene escudo? No. ¿Fuerza, defensa 3? Sí, defensa 4. Defensa 4, pues nada. Vale, vamos por aquí. Vale. Vale, capitán intuyo que contra 2. Sí. Este es un capitán, ¿no? Sí. ¿Y este qué es? Durbur. Ah, Durbur de un lancero. Es un lancero, vale. Este que tú tienes 2 y yo. Correcto. En el capi un 6. ¿Tienes Tira. Combate? Combate 3. 3. 2 y. ¿Ganas tú? Pues pego a 5. Bueno. Muerto. Vale, Durburz y un socio contra 2. Vale. 5 con Durburz además. Nada. Ay, no, no he tirado el tambor antes, pero bueno, creo que ha sacado bastante 6 a 5. Nada. No. Vale. Guargo contra. Ostras, esto no se ha movido. Vale, guargo contra 4. Y hay 2 merodeadores. No, estos dos había cargado yo con este. Ah, vale, o sea que el guargo sí. Está contra 2, ¿no? Contra 2, sí. Vale. 2 y 3. Vale, al Forfi se le resta 1 por el arma de dos manos. Un 4 con el de atrás. Así que el amarillo va a 4. Pues una herida con el de atrás. Vale, chequeo con el guargo. Se va. Se va. Además, valor 1. ¿Y el espíritu? Contra 4. Contra 4. Vale, los Forfi restan. Un 5, que es un 4. Ganas tú. El valor de esos son. 3 valor 2
De Valor 2 con el bicho este, bueno, Valor 2, vas a 4. Sí. Con el espíritu voy a 4. Nada, y con el otro a 5. Con el otro a 5, nada. Y Gulabar contra los murciélagos. Vale. Vale, tiro mis pobres 6, por lo menos. ¡Oh! En serio, tío. Última del poder, Enrique, venga. Última del poder y completas un turno maravilloso. O me los dejas vivir tranquilos. Te los voy a dejar vivir. Oh. Pues bueno, aquí una pandilla murciélago ganando a Gulabar cargando. Ay. Siguiente turno. Venga. Iniciativa. Y un 6. 6 para ti esta vez. Pero bueno, tengo que hacer movidas porque si aquí, vamos, te has hecho una familia de bajas tremenda. Vale, yo aquí tengo que gastar poder con una barbaridad de personas. Tiene mucho, te sobra. Sí, primero con Groblog. A ver, porque es que no veo dónde está mi otro capitán de la cota de malla. Ah, está aquí. Vale, pues primero. No, primero con el. Voy a hacer uno con el capitán, sí. En primer ¿qué capitán? Lugar. No, con el capitán, no, con Groblog, mejor. Perdón por el titubeo. Con Groblog. Y aquí con Durburz. Vale. Vale. Durburz está limpio y no, Groblog también. Pues voy a gastar mi último con el rey brujo. El rey brujo, te quedará uno con el rey y otro con. Y luego estaré a tu merced. Con Gulabar. Vale, la iniciativa es tuya. Es mía. Tirarás y elegirás. Vale, para elegir tampoco para ti. Para mí. Elijo al rey brujo. Lógicamente. A ver hasta dónde llega. Hasta la sombra. Sí. Este no. Toda esta fila. Todo vale. Esto para allá no. Vamos allá. ¿Qué vamos a hacer? Qué faena, No hay comidilla apenas para gastar, para cargar. Vale. Voy a hacer lo mismo. Bueno, ¿para qué voy a hacer lo mismo si le voy a cargar? Voy a intentar cargarle. A ver. Primero el héroe. Sí. Sí, lo que estoy pensando es que como tienes tantas cosas que parar también, bueno, yo sé que también, pero... ¿Por cuál empiezo o qué? ¿A cuál ya? Estoy pensando en la jugada, pero... creo que voy a intentar... Valor 2 del murciélago. Valor 2 que se convierte en 1. En 1. Vale, pues voy a intentar moverlo. Vale, con un muerto. ¿Llegas con todos? A ver. Vale, el rey brujo entonces va a dejar tranquilo a este. Vale. Lo que va a hacer es paralizarte a Durburz. Vale. Con un dado. Un 5, no lo repito. Me resisto yo con 1. Tienes 1, ¿no? O 2. Tengo 2. Vale, te resistes con 1. Superado. ¿Y no lo gastas? No lo gasto además. Y ahora vale, pues ya no cabe por aquí. Pues se quedarían ahí. Bueno, puedo hacer esto. Vale. Ya se tendrían que quedar todos así suenes. Sí, si le cargo ahí llegan. Luego, el espíritu este, vale, llega de sobra. Con uno y con otro. El otro ya. Ah, vale. No lo hemos hecho al final. Chequeame con el troll, con este. Vale, valor 2. Nada. Madre mía. Tíramelo detrás de la casa, que no salga. Mi chequeo. Detrás de la casa y que no salga. Bueno, todo esto era previsible. Vale. Y luego voy a cargar aquí. Esto así. Este va a hacer chequear a el murciélago. Vale. Valor 1. Sí. Bien.
Pues vamos a movértelo aquí. Madre mía. Los 12. Bueno. Aquí. Bueno. Todos juntos ahí. En el club de los asustados. ¿Y qué más? Y ahora voy a cargar. No va a cargar, se va a poner aquí. Bueno. Y estos ya van a ir cargando por aquí. Este a estos dos. Vale. Este apoya. Este va a cargar aquí. A los dos. Este va a apoyar. Vale, este se va a poner aquí. Este va a poner aquí. Aquí. Vale, se separaría el capitán. ¿Cómo? Que se separaría el capitán, claro. Sí, sí. El estandarte se pone aquí. Vale, y falta la sombra. Que la voy a poner aquí. A ver. El estándar te lo pongo aquí y la sombra aquí. Y ya no llegaba más. Todo esto. Sí, vale. Vale, pues esto corresponde ya a mi movimiento. Que era con Groblog. Vale. Y llegaría aquí hasta todos estos. Vale. Así que, a ver cómo lo hago. Bien, creo que a él lo voy a. ¿Llega a todo el grupo? Sí, pero es que no sé si me interesa moverlos a todos. Vale. Vale, como a este le afecta la furia, cargaría aquí al Gulabar. Vale, el Roblox lo voy a dejar donde está. Vale, y aquí vamos a meter peña. Esa peñica guapa. Es que soy tonto. No, bueno, hombre, ¿por qué? Soy tonto. Ya está. ¿Por? Si estás haciendo. Porque desde el principio de la partida, digo, tengo. Lo primero que tengo que hacer es esto. Pues aún no lo he hecho. Ah, vale. Sí, es que a ver, también es que conforme está. Me ha salido el despliegue y todo eso, pues. Aún no lo he hecho, mira, soy tonto. Pero bueno, en el siguiente turno no pasa. Los dos, todos están aquí. A seis fuemes, sí. ¿El chamán quién es? El chamán es este. Ah, vale, sí. De momento, y ahí ya no causa terror. Bueno, esto está de lancero. El globo que hemos dicho que ganai. Este tiene cuatro ataques luchando normal, ¿no? Sí. Bueno, este orco de antes está. Ya se ha recuperado. No es un malestar. Vale. A ver, aquí seguimos. Ahí quedan unos cuantos orcos. Este trapa aquí. Parece que estoy. Sí. Y aquí también. Vale, sí, aquí. Esto. Se van aquí contra estos dos. Vale. Este. A ver si aquí se quedará en el radio. ¿En el radio de quién? De Groblox, sí. Si entra este aquí y este carga aquí. Vale, ya me quedan estos dos. Pues bueno, tienen que hacer. Que se vayan a casa. Me quedan estos dos y. Ah, no, aquí también el chamán. Este pobre. El chamán, tío. Pobrete. Nada, lo voy a poner aquí delantero. Vale. Y abro el círculo protector. Aquí no le cargan. Bueno, el tamborilerdo este, antes de que se quede haciendo el monger, pues que se ponga también a pelear. Vale.
Vale. Madre mía, qué desastre, es una partida más extraña. ¿Te quedan aquellos de... Sí, me quedan estos primos de aquí, pero bueno, la iniciativa es tuya. Te quedaría a ti ahora el resto. ¿La iniciativa es mía? Es tuya, sí. Y luego a mí, donde no... Me queda el resto. ¿El resto de qué? Aquí está todo bien. Dos para... Aquí dos para... Este tiene cuatro, ¿no? Sí. Esos dos y ese. Esos dos, este va a apoyar a este. Y ya está. Mueve esos cuatro. Vale. Claro, para cargar a esta gente tengo que chequear, ¿no? Sí. Los he dejado a tres. ¿Este también llega? Ah, no. Este sí tiene... Ah, claro, que está delante de uno, vale. Pero es que no sé qué de decirte. La verdad, parece que va a ser más útil que rodeemos para después. Y por lo menos, mira. Vale. Pues ya estaría. Bien, no hay disparos y fase de combate. Bueno, sí, este sí que puede disparar, me parece, pero paso porque con lo de antes. Ah. Sí. Vale, pues gasto uno con la sombra. Vale. Le quedan seis. Y la iniciativa la tengo yo. Sí. Hablas tú. Vas a hacer algo heroico. Pues. A ver, espérate que todos estos están cargados, ¿verdad? Pues no hago nada heroico, es que tampoco puedo hacer gran cosa. No hago nada. Vale, pues elijo yo el orden de los combates. Sí. A ver hasta dónde llega la sombra. Habéis dicho que llega a todo esto, sí. Y por aquí llega hasta estos dos aquí. Vale. De aquí para allá no llega. Ahí, sí, ¿vale? Sin sombra. Sin sombra, no hay nadie que les haga sombra. Sin sombra. Vamos a empezar por aquí, va. Vale. Aquí hay dos para dos. Correcto. Aquí. Vale. Cuatro. Cinco. Hagas tú, perdón, voy a tirar la corona de Broblock, aunque no sirve de mucho, activada. Vale. Aquí no llegaba, ¿eh? Pero bueno, vale, ganas. Vale. Nada. Vale, cabe el incursor y el otro. Ese se va a escudar. Sí. Un seis. Ganas tú, tambor. Nada. Vale. El tambor es estándar también, ¿no? Sí. ¿Pero a cuánto? A 18 UMs. ¿A 18? Sí. Casi nada. Uno para dos. Ahí yo tengo dos, sí. Hay un 5. 5. Ganas tú ahí. Yo a 5. Muere. Muerto. Vale, dos para el jinete de Warbo. Vale. Bien. Ganas. A 5 y 6. A 5 y 6. Nada. 4 contra el jinete de Warbo. Vale. Venga, va, que podemos, tira. Alberto. Sí. Y van a 5 todo esto. Pues muere. Chequeo con el Wargo. Valor 1. Se va. Nada. Vale. 4 contra 1, incluyendo el Capi. A ver, ¿dónde? Aquí. Ahí. Vale. Yo tiro 1. 5. Con el Capi, además. Nada. Le pego a 5 con cincos. Todos. Bien. Pues nada. Vale. Una de gula, ¿vale? No. Aguanta. Dos para dos. Sin ahí. Sombra aún. Sin sombra. Ah, aprovechemos. Seis. Sí. Seis. Jope. Combate. Bueno, tengo combate tres y empate. Tú también. Porque, sí, porque le activa la corona. Te sube. Desempato. Para mí. Y pego a 5. Venga. Bueno. Pues sí. Menos mal. Vale, ahora ya con furia. Ya era bonito mientras duró, así que. Vale. Un 5. Un 5, así que yo voy a 6, es aquí. No, a ganas, ¿no? Si bueno, sacas un 6, es un 5 que empatamos. La corona. A ver, es un 5 que empata. Sí, es a 3, ¿no? Sí, es a 3. Ah, pues no llegas. Bueno, pero al lancero sí. Entonces. Lancero. ¿Qué está ahí? No llegas. No llegas, Alberto. Ahora es que creo que lo moví un poco. Bueno, no sé. Bueno, vale, tírala. ¿Ya le pego? Sí, venga. Si no tiramos dados o algo. Vale, total, no pasa nada. Bueno, vale, ya podemos quitar esto. Bien, seguimos, dos para dos. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué has tirado? He tirado para herir y no... Ah, no, es verdad que empatábamos, es verdad, perdona. Sí, empatamos. Pues tira tú el dado. Sí, sí. Desempatamos. Pensaba que ganaba yo. No. Desempatamos. Sí. Para mí. Sí, ahora sí. Ya, ya, sí. 4 y... Muerto. Cambio radical. Sí, digo, es que no he entendido. Ah, no, perdona. Vale, dos para dos ahí. Dos y dos. Un 4. Que es un 1, por cierto. ¡Ay! Ese 6, qué bien. Ah, sí, pues claro. Sí. 2 para 1, ahí. Vale, pobre. 5. Nada, aquí sí que pierdo. Sí. Ya. Es que el 5 te. Muerto. El 5 con este ejército. 2 si para 1. Si ganas con el desempate a estos pobres. 2 para 1, sí.
5, gano. Sí, sí, claro, es que no... ¿Es muerto? A 5 más ganas, encima estás matando como un campeón. Sí, sí, está para herir. Vale, hay 3 contra 1, ¿no? Hay 3 contra 2. No, perdón. Este es un lancero. Sí. Vale. ¿Me has matado algún lancero? No. No. Para cambiarlo, para sí, que no me matado una lanza así. Vale, pues a 5 y 6 ganas. 5. Ya está. Y los dos tienen defensa 5, ¿no? Defensa 4, sí. Uno muerto. Este que me da rabia. Con los dos huesos ahí amenazando. Vale, pues seguimos. Seguimos. Vamos por aquí. A ver, aquí está. Este contra. 2. Y el lancero 3, ¿no? Este tiene lanza también, ¿eh? Ah, pues 4. El capitán contra 4. Lo que yo elijo si están con este con este o ese con como ese. Como quieras. Entonces voy a elegir que están con Groblock. Y tiro estos dos. Vale. Tengo que un. Groblock con Durbur, ¿no? Entonces, vale, este estaría con esos dos. Con sí, el rojo estándar. Tiene menos uno. Vale, vale, que es el capitán. 5. 5, vale, un 6. 5 y. 5 que es un 4, gano yo. Hasta ganas tú. No. Defensa. 6 es. Nada. Pues nada. Y Groblock tiene ahí a 4. No, 1, 2, 3. 3, sí. Bueno, ¿el acero está con él también o está apoyando? No, sí, está. Bueno, yo lo había puesto a apoyar, pero tú has cargado, creo. No, yo no he movido ahí nada. Ah, ¿he movido yo? Sí, lo has hecho. Pues tú. La verdad es que no me acuerdo. Da igual, vamos a hacer este con aquellos y ya está. No, vale. Es que no me acuerdo. Vale, pues. ¿Contra 2? Contra 2. 6, 6, 5. 5. ¡Hombre! Un combate que gano. Un estandarte. No, partí, por favor. 5, mata. Bueno, gracias. Vale, vale, ahora 4 contra 2. Yo tiro 2. Un 5, gano. ¿No? No, porque tengo combate 3 ahí. Ah, vale, tienes morador. Voy a tirar los de atrás porque estos van con armados manos. Voy a tirar 3 porque hay uno que va con armados manos. Vale. 6, empataríamos. Empataríamos. Desempato. Para ti. Bueno, el amarillo Fosfi va a 4. Mira, 4. Justo. Vale, y esa gente contra esos dos. Vale. Si me sacas un 5, otra vez. Cinco. Vale, pues tiro con los de atrás. No. Nada, ganas tú y ahora pegas. Con el muerto a 4, con el otro a 5. A 4, muerto. Muere. Y con el otro a 5, no. Nada. Y falta. Pues, Gulabar. Vale, tiro con mis dos pequeñitos. 5. Nada, una colección de 4 o 3 es. Pues sí. Y le pego a 5. Espérate, y si gasto poder, pero no lo voy a gastar, no lo voy a gastar. Jope. No lo voy a gastar. Un 5, que le quito dos heridas. Gulabar, tío, que te den por culo ya. Un 3, un 4 y que un. Que te den por culo. Ah. Pero es que no ha tirado una buena. Ya. No, pero aquí por lo menos tus guerreros están cumpliendo. Sí, están cumpliendo más los guerreros que Gulabar, que confiaba en él. Bueno. Primero el rey brujo que no quería entrar, luego Gulabar que no da una. Pues final de turno. Sí, final. Vamos con el siguiente turno. Venga, iniciativa. Ahí la siguiente iniciativa. Enrique saca un 2 y un 6 para mí. Para ti. Solo te queda poder con Gulabar. Pero el rey está limpio ya de poder, ¿no? Sí, no tiene, no tiene. Pues si haces un movimiento con Gulabar, o si no, por fin podré cargar yo a todos los miserables esos. Nada, mueve Alberto. Vale, pues. No me lo puedo creer, qué sensación. Vale. Pues lo que voy a hacer va a ser acercar el chamán aquí, porque esta gente es la que causa terror. Y así. Ya todos mis orcos. Tenías que mirar a ver dónde llega. ¿El qué? Ah, el chamán. Ay, joder. No, si no es movimiento, no hay cosas. Es que quiero mueves cargar. Mueves todo. Quiero cargar como una persona normal. Vale, pego con este hachero al bicho este. Primero chequea. No puedes. ¿Cómo? Tiene furia activada. Ah, lo he movido ahí para que. Claro, vale. Cierto. A 4 impacta sí. Ya 6 es. Nada. Pues fuerza 3. Fuerza 3, vas a 5. Ah, le bajaron la defensa a 5. Tiene defensa a 5, sí. Ah, ostras. Vale, con este a este orcoide. Nada. Nada, vale.
Vale, este aquí. Vale, a ver. ¿Le cargas, no? Sí, sí, claro. Vale, dale. Vale, a ver, el Durburst aquí, el estandarte ya, ya estos. Bueno. Este aquí. Este aquí. A ver, vale. Capitán. Vale. Okay. Ahora lo que pasa que es que, claro, aquí no tengo. No tengo furia. Vamos a intentar cargar algún lavar con alguno de estos dos. Valor. Valor 2. ¿Uno? No, pero me lo sube el tambor. Sí, vale. Mira. Bah. Oh, pues yo sé. Valor 1 ya me podría haber salido antes eso con los murciélagos. Sí. Ya lo tienes. A ver, voy a intentar cargar con este por si salía otro 5. Es que claro, a ver. Este tío tiene valor. Valor. O sea, tiene combate 7. Si te lo rebajo con los murciélagos. A lo mejor los murciélagos sí que tienen valor 1. Entonces no van a cargar ni de Blas. Ya. Bueno. Troll. Estamos de vuelta, ¿no? A ver. Alguien que no cause terror y que llegue a los murciélagos. 12 huemes. Este no llegaría, ¿verdad? Ah, no, que esto es raza espíritu también. Sí, sí. Son todos. Es que llega todos, todos. ¿Sabes? Bueno, no. Bueno, no, sí. Pero del alcance de mi murciélago sí, llega ya. A todos. Sí, sí. Voy a pillar por aquí, ¿sabes? ¿Dónde vas? Pues yo qué sé, pues fuera del alcance de esta gente. Que los he pagado los puntos los murciélagos para algo. A ver. Vale, a ver si este llega el alcance de la furia. Vale, correcto. Y aquí le meto a estos dos. Vale. Ay. Sí, ahí ya no causa el terror. Bueno, vamos al terror. Vale, metemos este aquí en el cero. Aquí toda esta limpieza que ha habido. Roblox, lo siento, pero vas a luchar. Laika Champion. Vamos a separar estos aquí. Y hacemos meneo de lanceros. Ay, perdón. A ver si lo consigo colocar ahí. Capitán aquí. Está montado. Está cargado aquí, ¿no? Sí. Vale. Este aquí al Roblox. Este aquí a este. Este carga aquí. Voy. Estos aquí. Este aquí. Contra este, que le ayude porque si no, no es capaz. Y como aquí no hay radio, pues uno para uno. Vale. Espérate, me queda aquí el grupo de amigos este. Vale. No sé si te veo. A ver. No. ¿Verdad? Pues nada. Si me quieres cargar tú, bienvenido seas. Vale. Pues ya estaría. Vale. ¿Qué me has dejado libre? ¿Está pues todo cargado? No, poco que. Lo mínimo que haya podido. Vale, el rey brujo. Sí. Y toda esta gente. Sí. Vale. El rey brujo. Voy a hacer lo que tenía que haber hecho antes de llegar aquí, a Casa Vicente. Sí. Anular la voluntad al chamán. Ah, vale. Voy a tirar dos dados. Vale. Y es a 5. Muy bien. Uf, repito, uno. Ah, vale. Pues bien. La corona. Uf, madre mía. Bueno. Ay. Qué desgracia. Pues venga, voy no, aquí. No, vale, va. Y ahora...
esto aquí. Sí. Vale. Me acerco con este aquí. Vale. Chequeo con el troll. Y bueno, he terminado el movimiento cargando aquí. Ya está. Vale, llega también, ¿no? Sí, está a 12. Lo que pasa es que no sé si ya se lo había cargado yo, me parece. Vale. Aquí. No, ese estaba aquí. Ah, estaba detrás, vale. Has cargado este. Este estaba aquí. Vale, venga, valor 2. 4. Ya sé, 6, que bien me venía. 3, nada. Casi. Vale. Pero ya me he movido, puedo moverme. Se puede, sí. Vale. Pues para atrás, ¿no? De la casa. Sí, a donde estaba. 1, 2, 3. Un pasito para adelante. Troll. Y me falta la sombra. La sombra. Se va a venir aquí. Que no me lleve este, por si se le ocurre hacer un combate o algo. Y este va a apoyar aquí. Bueno. Vale. Y de hecho, no va a apoyar porque así, si me lo matas al estandarte, se lo paso a ese. Y creo que ya está todo. Vale. ¿Vale? Fase de disparo. Sí, voy a disparar yo con estos dos, el hacha arrojadiza y la sombra. Bueno, tranquilo, no que nunca hago nada de esto, No pasa nada. A 5. Impacta 1. A 6 seguido de 8, ¿no? Defensa 1000. 6 seguido de algo, nada. Nada. Y... pues combates. Combate, sí. La iniciativa la tienes tú, hablo yo, yo no voy a hacer nada. ¿Tú haces algo? Sí, no, no, yo no voy a hacer nada. Pues pero... elige el orden, ya está. Activo la sombra, ¿vale? Sí, yo la corona de Morgul. A ver si me sale la corona de Morgul, sí, más que tirar ese. De los Mithrils, ese, nada, esta vez no. Vale. Pues vamos a elegir por aquí sabiamente. Mira, para... te voy a decir hasta dónde llega la sombra. Llega hasta uno de estos, pero el otro no. Hasta el Capi. Este es un... ah, pues para hasta el Capi, pero a este no llega. Vale. Y luego por aquí, ahora menos, porque. Pues hasta. Durburth. Vale. Y este también. A partir de este para atrás no. Vale. Ok, pues vamos a hacer este que estaría atrapado. De aquí para atrás no. ¿Quién? Este que estaría atrapado. Vale. Tiro un dado ahí. Mi escudo negro, un 2. 3. Pues nada. Muerto. Madre mía. Digo, ese primero que está atrapado. Vale, 2 para 1. Yo tiro 1, no, no tengo escudo, así que. Vale, un 3. Un 1, ahí sí. 5. Nada. No. Vale, este y el otro que ha cargado. ¿Estos dos? Para sí, estos. Para ese. Para uno. No, para uno. Ese. Se ha luchado contra sí, uno. Se ha luchado. Sí. Vale, pues me escudo ahí. ¡Ostras! Un 6 tengo. 6, a ver si te empato. Sí, empatamos. Empatamos. Tiro yo la iniciativa. Desempata. Para mí. Para ti. Pues esto lo tiro dos veces. Está bueno, muerto. No, muerto. Vale, aquí tenemos uno para uno. Voy a aguantar. Venga. 3, ganas tú. 4. Vale. Una pulgadita. Uno contra. No tienes mucho, ver, porque si no. Uno para uno. Uno para uno. Yo sí. Has cargado tú. Un 6. Gano yo. Nada. Y uno para uno. 4 para mí. 5 y 6. Nada. Vale. Esto es aquí al. Separa al capitán porque le llega sí, la sombra. El Forfis es el que no llega. 5 y ahora el 6. Que son 4. 5. Un 5, yo tiro 1. Gano yo. Es tú. Pego. Este ya ha aguantado demasiado. Nada. No ha aguantado demasiado. Sí, vale. vale, pues ahí ya viene. Ahora ya lleva sombrío. Todo. Vale, a ver. A ver, aquí si hay atrapets. Este estaría atrapado. Vamos a intentarlo. Sí, tiro bueno, los dados. Negro. ¿Gano? Escudas, ¿no? Sí. Vale. 1 para 2. Vale. 4. Es un 3. 6. Gana usted. Y a 6 es. No. Vale, Groblo contra 2. Groblo contra 2. 6. Que es un 5. ¡Ue! Un 3. No.
Vamos. Venga, nada. Yo pensé, ¿es este, no? Sí. Haz tu punto de poder, es que macho, ¿no? A ver. Si es que no puedo hacer nada. Es que no. ¿Es un punto de poder para matar un orco? No, va, no. Ya es desesperación. Gasto por mí, gástalo. No, dos para dos. Aquí un uno. Es macho la suya. Claro. Es... No. Nada. Dos para dos. Vale. Cinco es un cuatro. Un seis gano yo. Y muerto. Madre mía, si queda 5 más, me ganas el combate automáticamente. Y esos dos uno para uno. Para uno, sí. Venga, va. Alberto, ¿qué podemos? No llego. Vale, no hace falta. ¿A 5? No. Vale, aquí, 2 para 2. 2 para 2, sí. Vale. A ver, no. Un 6 ganó. Vale. ¿Muerto? Limpieza, limpieza. Vale. A ver, el capitán y este contra vale, uno. A este llegaba la sombra y a este no. Correcto, ¿vale? Pues al Forfis no resta. Al Forfis no resta. Un 5, mira, justo el más alto con ese. Y a ti se te... Bueno, no, sí, tienes uno solo. Yo me iba a escudar, ¿vale? A ver. No. Pego yo. Venga. Espérate, el estandarte. Vale, pues muere. Muere. Vale. Durbus contra... Luz un socio contra 3. No, este no voy a... Ah, vale. Al que combata, por si me matas al estandarte, pasárselo, ¿vale? Solo, vale. Solo dos. Vale, correcto. Pues se resta, el Forfis no se resta. Un 3. Tambor, repito el del Forfis. Bueno, que no es Forfis, 4. Gano yo por el combate de Durbur. He repetido el lancero, ¿eh? Has repetido el lancero. Sí. Vale, pues repito uno por tengo... estandarte. Vale. ¡No! Vale, pues pegas. Con 2, defensa. A 6 es. Madre pues una herida. Mía, una herida de Durbus. Voy a tirar el destino. 4. Madre mía, el estandarte. ¿Cómo ha cambiado las tornas? Bueno. A ver, Redeo. ¿Qué queda por ahí? Vale, ya la sombra fuera. Sí. Pues sí. Uno para uno. Uno para uno. Un 2. Cinco. Un 5 para ti. Ah, muchachos, remontada. 5, muere. Muerta. Vale, se inicia una nueva era. Vale, este estaba contra el lancero y el otro, ¿no? Sí. Sí. El sí. Que había cargado yo. Sí, sí. Por, bueno. Por si resta. Un 4. 6. Tambor, que tengo combate 3. 6. ¿Combate 3? Sí, con el número de dador. Vale, y pues empatamos. Empatamos. Para ti. Para mí. Vale. No. El amarillo, el Forfis va a 4, o sea, al otro. Al espíritu. Pues los dos. Ostras. Madre mía, menudos más. Pim pom. Bueno, un chequeo menos de troll. Vale, y ahora 4 contra 1. Sí. El Forfis se resta. Se resta. Me ha sacado un por menos fácil, Enrique. 6, sí, y el Forfis va a 4. Bien. Ya está. No hay espíritu. Bueno. El troll se libera. Ulabar. Lo has cargado tú. Yo tengo 4. Repito el tambor. Pero es que sí, es que no pasa de 4. ¡Oh! ¡No pasa de 4! Gastas la última de poder. Habré tirado 20 dados con Gulabar, no he pasado del 4. Has tirado 4 dados. Ah, 3-0-2, es verdad. Sí, me ha salvado el tambor, el último tiro con un 5. ¿En serio, tío? Es que no puede ser. Gastas la última de poder. Estoy indignado. O te pego, indignado. O te pego a 5 si quitamos capacidad. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Venga, aquí! ¡Pégame! Venga, vas. ¡No! ¡Pilla, que pilla! ¡No! ¡Ah! ¡Uy! Pero ya con el rey brujo, de brujo contra 2. Yo un 2, vale. Es un 1, bueno, si ganas tú. Vale. Pasa 4 ambos. 1 no de momento. 2, sí. 1 sí. Y los otros 2, sí. Sí. Vale, pues fin del turno. Fin del turno, sí. Siguiente turno. 1 la tienes tú directamente. La tengo yo. Pero lógicamente tengo que hacer mis movidas porque si no. ¿Cuánto poder te queda, Alberto? Buah. Me quedan 2 con Durbur, 2 con Groblog, 1 vale. Con cada. O sea, uno con el capi de cota de malla, 2 con el capi sin nada y ya está. Es que esto... Sí, es que tampoco gastaba nada. No, sí, es que no, vale. No puedo. Pues, con Gulabar no voy a hacerlo. Yo voy a hacer 10.000 movimientos heroicos aquí. Vale, ahora lo malo es que no tengo héroes cerca para cargar a este bicho. Pero, ¿qué faré? Vale, tendríamos entonces, a ver, lo declaro con Groblog, con Durburg, que llega aquí. Y con Groblog, que llega acá. Vale, espérate, no, Groblog no. Con el Capi, que me tendré que ir, que llegaría hasta el tamborilero. Y con... Con
quién más, y con Groblo, ¿vale? Capitán y Groblo. Capitán es la primera que usa, y Groblo le quedaría una. Vale. Pues lo primero, pues, Capitán. Mira, ¿con quién lo haces primero? Sí, con el Capi. ¿Con el Capi cuál? Este. Este, ¿y a dónde llegas? Llega hasta el tambor. Mira por aquí hasta dónde llegas, porque, ¿sabes? Tienen que quedarse todos. Vale, pues espérate. Llegas hasta este. Lo dejo un poquito más, ¿no? Básicamente es para que me llegue la furia y, ¿sabes? La furia y para cargar a este con el tamborilero. Y aquí me llega, sí, correcto. Vale, pues ahora ya muevo los demás. Vale, el capitán originalmente por aquí llegaba. A ver, el capitán estaba aquí al lado de Urburs y llegaba a todos. Pues ahora los tengo que traer para acá. Vale, muevo a Durburz aquí contra estos dos. ¿Y ahora la furia llega a todos? ¿Es a 6? A 6 UM, sí. El chamán está donde antes. A esos dos no llega, pero bueno, eso nos da igual. Ah, pues está aquí, ¿no? La furia. Joder, ¿qué crees? No, es el Capi, es el de movimiento. Ah, el movimiento. Ahora termina de mover, claro. Ah, vale, por eso este llegaba. Vale, ya entiendo, ya. Vale. Sí, claro, le llegaba justo. Es que los he confundido. Vale. El chamán voy a ponerlo tal que aquí. Ah, bueno, espérate, primero que carguen estos con la furia en su momento activada. Vale, voy a meter dos hachazos aquí. Bueno, primero comprobar que se queda en una distancia prudencial de este señor. Vale, este cargaría por aquí y este por aquí, ¿vale? Para que ambos lleguen. Hablo de uno en uno porque la gente igual se confunde. Sí. Alberto. Vale, pues voy primero ese, lo pones ahí, cargas. Sí, no, pero era para ver si llegaban. Ah. Impacta y a 5. Nada, ahora ya cargas. Uno con una hacha arrojadiza. Y ahora tienes que mover. Mismo con el otro. Pero mueve primero, te pones a una. Vale. Nada. Un uno nada. Vale, sí. La forma correcta es quedarte a una pulgada y luego chequear. Bueno, o sea, tirar para ver si impacta. Vale, a ver. Voy a liberar aquí. Cuanta más gente le meta, creo que va a ser peor. Vale, ahora ya estarían todos en el radio el capitán, este también. Y ahora me tocaría mover. ¿Capitán es este de aquí? Este sí. Está el tamborilero. Vale, esto sí. No llegaba. Y esto es aquí. Y ajustando al máximo. Vale. Cargo aquí. ¿Ese llegaba? Sí. Vale. Sí, pero ahora me quedaría el de Groblo. Ya. Sí, no, digo para. Porque el. Ah, para chequear, tienes que chequear. Vale. A partir de ahí, ese es el último que llegabas con el chamán. Sí. Para la furia y ahora ya. Vale, tienes que chequear. He dejado el tambor, así que estoy bueno, con. Tienes menos que uno. Chequear solo estos 4. Vale. Pues voy con Groblo. Valor. A ver, me llega la furia. El chamán. Si no lo muevo, que todavía. Bueno. Vale, sí, ¿sí que llega? Ah, sí. Lancero. Y esos ya sí que no llegan, pero la lanza puede. Ese tiene que chequear. ¿Este sí? Si cargas a este. No, ese. A este. Vale, a ese sí. No hace falta. Lo dejo con Groblo. Vale. Ha cargado estos dos. Vale. Sí. Ok. Vale, ¿los lanceros llevan escudo? No. Pues vamos ahí. Hago con los murciélagos, tío. Que se vayan. ¿Más? Al bosque. Se vayan al bosque. Es que, macho, es que hay que cargar con esta gente. Que hagan algo, ¿sabes? Que no hay tu tía. Vale, ya el movimiento ya no. Ay, va, perdón. Si es que la iniciativa es tuya. Ah, sí, vale. Sí. Si Groblo que estaba por aquí, me parece que llegaba hasta este, pues lo coloco aquí. Vale, ahora sí, te toca. La iniciativa es mía. El resto tú. Vale, pues mira, este aquí, conforme está. Este a estos dos. Este a estos dos. Este aquí. Ese causa terror, creo. ¿Causa terror? Me parece, voy a mirarlo, pero me parece recordar que. O antes sí, no sé si antes. Antes seguro, pero creo que lo. No sé si lo caparon. Hostia. Un poco. Que pero, pocas bueno. Veces he jugado yo contra el bicho ese. Hombre, claro, es que no, la verdad es que no es mal oscuridad contra oscuridad. No causa terror, se lo quitaron. Ah, vale. Creo que sí que causaba antes. Pues nada. Le doy aquí.
no hay zonas de control. Llego justo. Si lo matara, ya no puedo calar. Vale. Pues a 5. No. A 4 porque no es de disparo, es en la carga. Sí, es a 5. Ah, es a 5. Vale. Sí. Y. Vale. Muevo con el rey brujo. Vale. Lo mismo. Dos dados. Anular voluntad. Al chamán. Al chamán. Esto no, 2. Era... Sí, está a 12. Vale. A 5. Entra. Vale. Voy a gastar la. Bueno, queda igual, ¿no? Si lo gastas, ya se va. Ya está. Vale, pues. Ya no tienes furia. Ah, anulada. Y ahora, pues. Muy bonito mientras duro. Vamos a cargar aquí. Todo el mundo a chequear. Es que eso tendría que haberlo hecho al principio. A ver, ¿cuánto le queda de voluntad? Es que soy ese tonto. Señor. ¿A quién? Al rey brujo. Pues. Ha luchado 7, 3 veces y. Este último no se lo quita, es verdad. Cierto. Vale. 7, 8 y 9. Le quedan. Le quedan. Madre mía. Y creo que ya está todo. Vale, pues voy a mover yo lo que me queda. Bueno, me faltaría mover la sombra si quiero. Y bueno, realmente tú me has cargado aquí, aquí. Sí. Yo esto podía cambiarlo. Aquí este para estos dos, este para estos dos. Vamos a ponerle una lanza aquí. La sombra llegaría todo, así que no la muevo. Y ya está. Vale, pues voy a mover mis murciélagos. Mueve los murciélagos, venga. Va a quedar algo. Ahí. Y mi troll, que está haciendo el... Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Vale, estos aquí. Estoy por acorralar alguna, con la racha que lleva. Pero no me temo que no. Este aquí. Y este. Es que es increíble las tiradas que ha tirado en toda la partida. No ha hecho ni una buena. Ya luego empiece. Vale, pues. Disparos no hay. No hay, no. Fase de combate, gastó uno con la sombra. Sí. Le quedan 4. Dame, ¿no? La mitad. Y iniciativa es tuya. Mía. ¿Acciones heroicas? Pues va a ser que no. Yo tampoco. Voy a tirar la corona, por si sirve de algo. Tira la corona. Nada. Y elijo el orden. Vamos a hacer Gulabar. Vale. Me has cargado tú. Mira, otra bonita tirada de Gulabar. Bueno, un 5. Nada, venga, S6. Venga, S6. Si es que... Nada. Tambor, que no puedo porque, mira, no hay nadie tocándolo. Ah, pero si no... qué susto me has dado. No, espérate, espérate. No lo muevas. Si es que voy a empujarlos. Ah, vale. Los empujo 3 pulgadas. A ver, ¿hacia dónde? Hacia la casa mismo. Así. Vale. Ya tú te mueves un D3. Me muevo un D6. Un D6, vale. Como me salga un 6 me voy a poner el troll. Claro. Madre mía. Llega, ¿no? Sí. Chequea. Pues chequea, Gulabar chequea. Mira. Valor 4. ¡Oh! Pues se queda ahí. No, gasto 2 de voluntad. Ah, tiene voluntad, ¿verdad? Sí. Vale. Sea posible que tenga que gastar voluntad y todo para. En fin, a ver por dónde le cargo. O sea, es súper importante. Vale, pues vamos con el Gulabar, a ver. Vale. Combate 7, bueno, si hagas 6 tú ganas. 4. Es increíble. Espérate que yo con el troll soy la leche tirando. 6. No puede ser. Pues le cargo. Y es que encima le va. Ha ido por pan y se va a llevar tortas. Fuerza, pero... ¿cuánto tiene ese? No, defensa 5, ¿no? Sí, sí, pues vas a 4. Le pego a 4. Venga. No, defensa 6. Fuerza 6. Fuerza. No, yo tengo fuerza 6. Ah, sí, a 4. A 3, a 4, sí. Madre vamos, mía. 2 heridas. 2 heridas que le ha cascado. Bueno, ahora se queda con 2 ataques y valor 2. Madre mía, Gulabar. En fin. Pues tú dices. Creo que es la peor partida que he hecho con Gulabar desde que juego con Ammar. Sí.
En cuestión de tiradas de ataque. Ya, no, la verdad es que sí, casi pleno de fallos. Vale, pues vamos a ir por aquí, venga. Vamos a ver dónde llega la sombra. Sí. Llega hasta este. Vale. Y por aquí llegaba todo. Vale. Vale. Ya está. Así que vamos a hacer estos. Yo uno y tú vale, dos. Yo dos. Un dos. Cuatro para tú. Mí. Venga, cinco. Muere. Muerto. Vale, este, uno para uno. Un dos, cuatro, un cuatro. Cinco, nada. No. Este se mueve aquí. Para uno. Vale, sí, estos dos. Yo me escudo. Seis. Ganas. ¿Tienes combate dos? Te combate dos, sí. ¿Los escudos negros? Los escudos negros tienen dos, sí. Vale. Me parece que sí. Los que tienen tres son los murciélagos. Ah, los murciélagos, los merodeadores. Vale. Y estos, pues, creo que le bajaron el... Le bajaron la fuerza. La fuerza, sí. Pero el combate no sé cuánto. El combate, bueno, el combate tenía dos, si no se han subido deliberadamente. Combate dos, sí. Vale. Incursor. Ese. Has cargado. He cargado yo. Sí. Sí. Un tres. Cinco. Cinco. Hasta 4 a... Sí, muere. Defensa 4, sí. Sí. Muerto. Vale. El múltiple este de murciélago y dos colegas. Sí, yo tiro 1. Vale, pues ganas tú. Vale. ¿No? Sí, 10 combate 1. ¿Has sacado un 1? Combate 1. Vale, pues pego a 5 con todo. Nada. Ese, yo no sé cuántos dados lleva. He aguantado un montón. Sí, sí, sí. Vale, capitán vale. Contra 4. El capitán es este. Sí, contra 4. Ahí ya llega la sombra. Ahí ya llega, sí. A partir de ahora ya fiesta. 3. Que es un 2. 6 ganas. 6. Ah, 6 es con toda esa gente. Nada. Vale. Aquí hay uno contra 1 y uno contra 1. Porque si este ha luchado contra 4. Sí, sí, pues sí. Uno para 1. Ahí uno para 1, me escudo. Y un 1 pierdo. Vale. Y uno para 1. Y ahí. Sí, lo mismo. Te tiro normal, va. Gano. Si tengo más posibilidades de ganar. Vale, Groblo contra 3. Groblo contra 3. Un 6, gano. Bueno, bueno por si tienes pudiera... por si quieres gastar el poder. No. 5, que es un 4, no. A 6 es. Nada. Nada. 2 para 1. Sí, yo me escudo ahí. Un 4. Venga, ese 6. 4. 5, que es un 4 y gano. Nada, ganas. 2 para 1. Es un lancero. 5. Hombre. Estandarte le llega. Venga, déjame. Sí. Pues bueno, es un 4 lo que tengo yo. ¿Un 4 que es un 3 o un 5? No, un 5 que es un 4. Vale, pues ganas tú. Venga, vamos. Bueno, menos mal que los pocos que gano. Vale, seguimos, 2 para 1. Vale, ahí son 2 sí. Y yo 1. Tú tienes 1. Un 2. Un 3. Estandarte. 3. 3, gano yo. Ganas tú, sí. 5, nada. No. Vale, aquí ese está es... Durburz contra 1. Vale, yo me escudo ahí. Tiro el estandarte. Y un 3. Llevo un 4 con Durburz, así que gano. Vale. Y pego a 4 con los Ocre. Pues 2 heridas, muere. Vale. A ver, aquí están 2 para el estandarte, con apoyo o. Sin apoyo, que vale, no sin quiere, apoyo que... para recuperarlo. Claro. Pues tú dirás. El estandarte. Bueno, primero este, que si no te atrapo, ¿no? 1 contra 2. Este contra estos dos, ¿no? Si no me atrapas. Sí, ah, claro, ya, si ya. Es estandarte, vale. Le pego doble. Sí, queda. Vale, ese, el de al lado. Un 4. 4. De un 3. Gano. Muerto. Toma ya. El estandarte es escuda. Vale. Vuelvo a tirar. Un 4 3, que es un 3. 3. Un 4 3, que es un 3. Y gano yo. Ganas tú, sí. Me he escudado. Así vale, 2 para 2 y 2 para 2. Vale, el de más para allá. Ese me escudo. No, no llega a la sombra, puede ser. A uno de los míos, creo que. Bueno, tenemos 2 5. Yo creo que no llega, ¿no? Pues el de allá no. Vale, yo he sacado un 5 con el más alejo. Vale. 6. 6 ganas tú. Pues. Bueno, sí, lo he hecho con arma de mano. A 5, pues 2 muertes. 2 no 1. Las heridas. Vale. Y el aquí, otro, aquí escudo. Voy a pegar. 5 ganas. Bueno, sí. Ah, bueno, tienes un merodeador. Sí, tengo un merodeador. Vale. Forfi se resta no. Más. No, nada. Bueno, pues. ¿Rey brujo? Rey brujo. El rey brujo saca todos 6 es. Y los otros no. Muerto. ¿Es a 4? Es a 4, sí. Pero sigue tirando que hay ¿sí? Sobra. Ya está, ya está. Sí, los dos. Vale, pues. Y le quito el de voluntad para que no se me olvide. Y nos quedaría este de aquí, el huargo contra este colega. Has vale, cargado tú. He cargado.
6. Ganas a 4 por doquier, nada. Bueno, siguiente iba, iniciativa. Va. Por 1. La tenías tú antes. La tenía yo. 6. Bueno, para mí. Vale, pues. A ver. No sé yo si dejarte mover. Es que vamos. No puedo hacer nada más. A ver, el movimiento heroico, aunque no se vea, ¿sabes? Llega, ¿no? Sí. Vale, pues voy a hacer otro movimiento con este capi. ¿Vas a hacer un movimiento? Sí. Pues. Bueno, espera. Es que no sé si puedo cargar a Gulabar con. Bueno, me tendría que arriesgar con este. Con valor 1. 1. Si no, pues te lo dejo ahí que siga haciendo su super partida. Vale. Pues. A ver. Claro, es que ahora, vale, sí, lo voy a gastar con este capitán, que es la última de poder. Capitán, vale. De la cota de malla en la cabeza. Vale. Vale. Bien. Y a ver, ¿dónde llegaría? Vale, pues a este solo. A ese, pues, adelante. Bueno. La iniciativa es mía, ¿no? Es tuya, sí. Vale, para estar en el radio de los bichos estos era 3 UMs, ¿es? De cada uno, ¿no? Sí, 3 UMs. Sí, sí, 3 UMs. Lo he leído antes. Sí, 3 UMs. Lo hemos leído al principio. Pues es que no sé si pirarme para. A ver. Un momentito que mire. Ay. Pues yo, por si acaso. ¿Ese quién es? ¿El capi? Este es el capi, sí. ¿Pero has medido que dónde llegas? Sí, antes sí. Lo pongo con el dado, hasta este y hasta este. ¿Y para allá? ¿Estás ahí? Para allá está Groblog. Vale. A ver, estoy probando, a ver si me sale la jugada. Claro, tiene que acabarse. A ver, a 6 UMs de este. Vale. Y a ver si estoy a 3 del objetivo. No. No, vale, pues no, jugada inválida. Hay que pelear todavía. Vale. No me lo pongas combatiendo. ¿No? Ah, mueves ahora para sí, cargar. Sí, sí, ah, sí. Es que no llego. Que, no habías, puedo. Que habías vuelto y. Vale. No puferres mes. Entonces cargas ahí, mueves ese, vale. Sí, sí, sí. Este también aquí. Este aquí. Tienes que chequear. Ostras, es verdad. Ah, qué barbaridad. Vale, ¿con sí. cuántos? ¿Con Groblox, no? Con Groblox, sí. Vale, sí, como antes, de hecho. Bueno, si quieres cargarle a este. Sí, sí, a ver, bueno, espérate. Sí, voy a intentarlo, va. Vale, el 1 me da aliento y el 2 también. Vale, pues nada, los dejo aquí. Vale, pues este aquí. Este aquí. Este aquí. Vale. Vale, este aquí. Bien, Murci, Murcis. Hasta este, habíamos comentado. Se va para acá. Murciélagos aquí contra estos dos, que no llega todavía esta gente. Vale. Y este colega, pues para aquí. Vale, y esta gente no llegaba aún, y a estos tampoco, así que todo tuyo el resto. Muevo yo. Sí. Venga. Este no lo habías cargado, así que. Sí, no, se ha cargado aquí. Voy a cargar aquí. Este tendría. Este se separaría, vendría con este. Este también. Este aquí, este con estos dos y este apoyo aquí. Vale. El estandarte se viene aquí. Y este, bueno, se va a venir aquí a cargar a este. Y este va a apoyar.
Lo voy a dejar atrás. Y este va a cargar aquí. Este aquí. Vale. Llega hasta aquí. O sea que cabe la pierna. Y le cargo a Durburg. Es el que se come los mocos. Da igual. Este se va a ir aquí. Este va a cargar los murciélagos. Vale. Estaría atrape. El rey brujo se va a venir por aquí. No voy a cargarle a nadie. Este va a cargar a estos dos. ¿Este está con los dos? ¿O no, este está libre? Con uno. No, con los dos, con los dos porque entraba en el movimiento, sí. Vale. Y este le carga aquí, le lanza el venado. Ah, no está cargado, ¿no? Está combate, sí. Si te quieres arriesgar como lo he hecho yo por el morador. No. Pues creo que ya está todo. Sí. Vale. Dale lo que te queda. Vale, yo vuelvo a tocar el tambor. Ya vuelvo a tener valor 3 y todo eso. Y ahora con este vengo para acá. A ver si por si acaso lo hubiera una oportunidad. Vale, lancero este. Pues aquí con el capi mismamente. Vale, a ver. Este aquí. Está tensa la partida. Este aquí. Sí. Bueno, aquí tengo dos orcos de Moria para cargar al Gulabar este. Voy con este mismo en primer lugar. Vale. Ahora tengo valor 2 otra vez. Entra. Y el otro detrás. Y vamos a ver si suena la flauta con. Hostia, aquí hay un capitán. Vale, pues. Vale, claro, esto es espíritu, ¿no? ¿También? Sí, sí, sí. Apoyo. Perdón. Vale, voy a intentar cargar con. Ay, este. Pero este lo tengo que quitar. Vale, el chaval tiene una más de valor. Pero me interesa quitar a. Tiene valor 3. Me voy a dejar este. Buah, que no me alegro, como falle. Me voy a dejar este aquí. Ese tiene área de control. Tiene área de control, claro. Vale. Es un lancero. Pues entonces. Claro, entonces si voy a cargar con este, me entraría antes. Están ahí. Ah, claro, tienes que cargarle primero. Vale, tengo que cargarle primero al lancero. Pues bueno, pero luego se separaría y te quedarías con. Correcto. O sea, es igual. O sea, vale, es igual. A Gulabar no le vas a poder. Vale, ¿entiendes? Pues, si no lo quito antes. Si cargas a los dos, se tiene que vale, separar. Pues voy con este con valor 2. Al lancero. ¿No? Al lancero. Nada. Vale, y con el chamán, ya que está. Tampoco. Nada. El capi no puede colarse ya por ningún lado. Entonces, no sé, me voy a tirar por aquí. Con esto por aquí. Vale, el troll que no ha hecho más que darle un azote a este, al Gulabar. Vámonos por aquí. Y creo que ya no puedo hacer más nada. Uh-huh. Vale, pues bueno. Fase de combate. Fase de combate, sí. Gasto uno con la sombra. Y el rey brujo de antes te lo has tachado. Creo que no, ¿verdad? Pues no me acuerdo. Se lo tacho. Vale. Sí, yo creo que no. De antes no. Bueno. Vale. A ver dónde llega la sombra. Tienes tu iniciativa. A estos cuatro no. Oye. Todo lo demás sí. Y por aquí. Hasta este de aquí. Hasta el guargo. Vale. Pues tú irás, rey. Vamos a hacer el de Gulabar, venga. Vale, Gulabar está contra. ¡Ay! Golpe poderoso, perdón. Con un Durburg.
Golpe poderoso. Creo que lo tiene, voy a mirar. Pero sí, sí lo tiene. Sí que lo tiene. Vale, pues sí, golpe poderoso y activo corona del payaso ese. Bueno, ha entrado. Y ahora, pues, bueno, declaro golpe poderoso. Sí, tiras. Tengo combate 4, no estás atrapado, ¿verdad? Porque si no tendría 5. No. Cachis. Tú tienes combate 7, madre mía. ¿Tres o más? Qué mal lo jugaba ahí. ¡Oh! ¿Qué vale, tienes? Un 4, combate 8. Vale, y a Durbus le quedaría una de poder todavía. Bueno, pues vamos a rezar. Ah, ¿sí? Bueno, con menos 1. O sea, tengo que sacar un 6 y con Durbus además. ¿Le queda poder? Sí, una. Bueno, tiro con lavar, saco 6. Ahora tienes que sacar el 6. ¿Cuánto le has tirado? Tú tienes 2 ataques. Sí, y uno a la carga. Ay, nada. Un 4. Un 4. Vale, Durbus, los Phosphis. Necesito un 5. Está muerto Gulaban. No, espérate. Uf, madre mía. 6, que es un 5. Sí. Yo he sacado un 4. Pero tengo más combate que tú. Sí, pues dale, ya está. Pues a 5 con todo. A 5, sí. Los amarillos pueden gastar poder. Le dos. Pues 2, 3 heridas muere. Uf. Madre mía. Madre qué mal. Mía que... Es que he jugado mal muchas cosas. No me acordaba que le quedaban 2. No me acordaba que tenía golpe. Sí, no. Solo ha hecho un movimiento heroico. Sí. Y me he tragado el poder que me quedaba. Que vale, pues nada. Vamos con los combates. Este que no llegaba. Sí. Vale. 2 contra 4. Sí. Vale. Pues los de delante se restan por arma 2 manos. Un 3 gano yo. ¿Ganas tú? Los amarillos van a 4. Pues muere 2 veces. Vale, a ver, 2 para 1 ahí. Vale, sí, ahí sí que llegaba. Me voy a escudar. El amarillo se resta 2. 5 gano. 4, ganas tú, sí. Sí. Se me resta 2. Está con armado manos. Vale, este contra 1. Sí. No, 2, aquí. Ah, sí, ese mío, vale. Vale. O sea, 1 contra 2, vale. Yo tiro, a mí se me restan. 6 gano. ¿Cómo ganas tú? Nada. Nada. Vale, 2 para. 1, escudo. 5, sí. Ganó. ¿No? Sí, ganas tú. Ahora la corona se ha activado. Ahora sí que no está. Vale, 1 para. Vale, aquí me ha separado. ¿Para 3? No, este está con el murciélago. Sí. Vale. 2 para 1. 2 para 1. Tiro 2. Un 3. Un 4, que es un 3. Empataríamos. ¿Tiene combate? Sí, ahora con este tío sí. 3, vale. Sí. Pues iniciativa tuya, sí. Ella, para ti, mí. A 6 es. Nada. Nada. Vale. 2 para 1, ¿no? Escudo. Gano. Bueno, espera. Sí, claro, porque se me resta. Vale, capitán contra 2. Sí. 6. Gano. Bueno, a ver, tengo poder con el. No, con ese se lo has gastado más distante, sí. ¿No? Sí. Se ha quedado, sí. Pues pierde. Ahí he cargado yo. Nada. Un 3. Y yo saco con el cargado socio. Tú, sí. Ah, tengo también este. Vale. Ah, sí. Pues a ese no le llegaba. Sepáralos. Vale, el. No, o sea, nueva carga, ¿no? Pues de caballería a caballería. Sí. Vale. Pues 6 con los que me interesan. 6. Empate. ¿Combate 3? Combate 3, sí. Pues empate. Desempato. Empate. Para ti. Mí. Y pego. Muere. El guargo. Combate 3. A ver, creo que sí. Me parece que tenía combate 3 ese bicho, no sé. Se queda el guargo. Si tiene un orco normal, yo creo que tendrá combate 2. Pero el guargo tiene 3 normalmente, ¿sabes? Claro, es un guargo. Creo que coge lo mejor de cada. Sí, sí, puedes decirlo, es verdad. Lo mejor de cada casa. Y eso sí, combate 3, claro. Yo siempre cojo el guargo para pegar y eso. Pues muere. ¿El guargo se queda? Ah, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Se ha quedado? Sí, se ha quedado. Pero estoy tocando el tambor ahora. Tienes valor 1. Claro. Vale. Pues. Vale. Pues aquí que ya no llegaba, yo he cargado aquí, este se separa y este para uno, para uno. Correcto. Uno para ti, que ahora aquí ya no me lleva, en la corona. O sea, 3 UMs. Y este he cargado. 5. ¡Oh! 5. Nada. Y dos este para se escuda. Uno. Un 4. 4 ganas tú. Vale, pues desmoralizado, así sí. Que pues este turno, yo un 2. Al final de este turno tiraremos 5 para ti otra vez la iniciativa. Tienes 1000 puntos. Ay, nos hemos comido los murciélagos antes. Venga, vamos a hacerlo. A lo mejor me desmoralizas a mí también. Tiro yo mis amigos, uno menos, un 5, a 5 menos para perder.
Pues, 5. Combate 1. Y yo combate 2. Tú combate 1. Ah, combate 1 también. Sí. Tiene esta gente. Es una sí, el murciélago tiene combate 1. Vale, pues vale. Nada, pues empate. Tiras tú que tenía iniciativa antes para mí. Y me como a 2. Pues uno muere. ¿Cuál quieres? El de atrás. Bueno, pues sí, la tenías sí. Tú, así que me queda a mí pensar. Me queda un punto con Groblock, otro con Durgurth, otro con el Capi. Ay, y tengo que... el Capi, este. Pues voy a gastarlo con... no sé, es que hay mucha gente aquí. Voy a gastarlo con Groblock. Me quedo sin poder con Groblock. Vale. Vale, a ver qué mira. Vale, tengo hasta este, hasta los Murcis, y aquí hasta este colega, hasta el Capi, y aquí hasta estos dos. Vale, bien, pues bueno, ahora que vale. Sí que no hay espíritu, me parece que tendré que chequear este y este. Sí. Vale. Sí, correcto. Vale, pues no tengo furia. Vale. Y esos dos, pero bueno, esos vale. Dos te da igual. Vale, este habíamos dicho que no, así que voy a intentar pegarle un hachazo. Vengo hasta aquí, me detengo, impacto sí. Y a 5 os mato. Nada, pues completa la carga. Vale, con este lo mismo a ese socio. 4, bueno, me he movido. A 5 os muere. ¿Bien? No, se resta solo el menos 1 del penalizador, se resta si te mueven, ¿no? Sí. Vale, pues como lo tenía adelante, vale, pues completo mi carga aquí. Vale, este aquí. Aquí, vale, con Durburz voy a intentar cargar estos dos, que sí que tendría que chequear. Tengo al Tamborilero tocando, con lo cual tengo, bueno, tengo valor 4 natural. Entra, así que me voy contra estos dos. Vale. Y le meto. Vale, este aquí. Este aquí. ¿Tienen manía ese? No, pero por tenerlos ocupados haciendo algo. A ver. Esto aquí no me conviene. Este habíamos dicho que también, ¿verdad? Sí. Voy a cargarle con alguno de estos dos, a ver si es una flauta. Nada. ¿El otro? Sí, el arquero. Tampoco. No. Pues voy con Groblock, que si no, el radio no suena al 1. Pues mira. ¿Pero el movimiento sí. Lo habías hecho con Groblock? Ah, sí, perdón. Bueno. Tenías que haberlo hecho primero, pero bueno, ya está. Claro, lo he como no lo muevo nada. Por ahí, ¿sabes? No y estos no los he movido y demás. Vale, pues eso. No, es que no, tampoco podía hacer otra cosa. Si el radio está ahí, no me quería ir por ahí ni nada. Sí, sí. Vale, aquí decíamos que llegamos hasta este hueco. Vale. Voy a intentar cargar con este al de delante. Vale. Nada. No. Pues nada. Ahí se quedan. Capitán aquí. A ver. Este, a ver que lo deje relativamente cerca. Vale, sí que me alcanza, murciélagos también. Y ahora murciélagos, ¿a quién vamos? Murciélagos, pues vamos a este, que es el único, ya ven, es tú con el rey brujo. Es verdad sí. Que está el ser espíritu también, el sí. Rey brujo. Pues no sé, me lo llevo de aquí. ¿Fuera de aquí? ¿Dónde? No, voy a tener que chequearle a alguien, que si no, no me muevo. Voy a chequearle al rey brujo, ya que estamos. No, que no me... a la sombra, a con un par. Valor 1, no. Pero, mira, claro, me restas 1, sí, sí. Así que se quedan ahí, que a ver qué va a pasar. Vale, vale. Espera, me falta el capitán, que tampoco puedo hacer mucho más. Chamán también. A ver, aquí hay apoyos de sobra. Ah, no, se lo habían movido ya. Sí, no, además causaba terror. Sí, la próxima. Ahí has fallado. Sí, sí, no con eso. Con ese. Ah, vale, verdad, perdona. Sí, correcto. Vale, pues le pongo el lancero a Groblock. Uno de los de detrás, capitán por aquí, este para acá. Y ya estaría. El troll no llevaba, ni estos dos tampoco. Vale. Pues si yo estoy desmoralizado, tengo que chequear. Vale. Vale. Rey brujo, supongo. Rey brujo. Sí. La sombra, ¿no? La sombra valor. Venga, a ver si se pilla. La sombra. Va, voy a hacer la sombra. 3, creo. Sombra. Oh. Doble 1. ¿Qué valor tenía? Valor 2 o 3, pero creo que no. Te quedan 3 de voluntad. Sí, nada más. No. Se pira. Vaya tiradas que estás teniendo.
Sí, la verdad es que tela. ¿Qué más? Sí, que me estoy dando mientras lo reto, lo mira. Sí, valor 1. Valor 1, flipa. Rey Brujo chequeo, ¿no? Sí, el único héroe que me queda es el Rey Brujo. Así que chequeamos. Bueno, pasa gratis, ¿no? El héroe de leyenda. Es héroe de leyenda, sí. Y tiene a 28 o algo de ese, es decir, te llevaría este de aquí. Y es a 12. A 12, ¿no? El primero. De, y es. Nada. Donde se quede. Así que. Aunque lo dejes un poco centrado. Por ahí está todo cargado. Sí. Menos el estandarte. Este tampoco. Ese tampoco. Y este de aquí atrás tampoco. Y el lancero tampoco. Y los lanceros tampoco porque no he podido cargarles. Vale. Si me voy ahí, es que si me voy ahí. 3. Vale, eso lo pasaría. Nada, sí, es que ya no puedo. Ya no puedo. ¿Te falta una para desmoralizarte? Sí. Vale, pues entonces. Lo que voy a hacer es lanzar un dardo negro a. No sé, este de aquí. Vale. ¿Vale? Venga, dardo negro. Perfecto. Uf, perfecto. Toda la partida igual. Pues se queda ahí. Lo pasan a 12. O sea, este sí, y hasta. Te quedaría el estandarte. El estandarte. Ya quedó el estandarte. Quedan por culo el estandarte. Sí. Y ahora este. Pues se pone aquí. Me queda este lancero. Este está cargado. Este también. Estos dos no están cargados. No, no están. ¿A ti qué te queda mover? A mí, pues. ¿Esos dos? Sí. ¿Y esos de aquí? Todo. Sí. No, esos los han movido. Ah, no, estos los han movido. Me queda el tamborilero, ese, este, el troll y el ese. Troll. Vale. Pues. Bueno, estos dos siempre los dejas. No, no te voy a dejar. Este va a cargar estos dos. Este va a cargar aquí. Vale. Y va a lanzar el venablo. No. Llegan. Me quedan estos dos que van a cargarle al murciélago por aquí. Vale. Y queda este que va a cargar estos dos. Vale. Pues muevo yo este aquí. Este se queda aquí. Y el troll, pues nada, lo movemos para el centro. Vale, me quedan estos dos que también para qué. Y ya, y ya está. Vale, pues fase de combate. Sí, tú dirás que tiene la iniciativa. Tengo la iniciativa y vamos a, no sé, este de aquí se escuda. Vale. 6, ganas tú, bueno, perdón, tiró la corona, que no, vale. Que no llegaba, creo que tal. ¿Te has tragado? Ganas tú. Pues sepárate. El wargo. Vale, ahí el 8 normal. 4 gano yo. Y así es que nada, nada. Este de aquí. Vale. Un 5. Ahí pego yo con 2, un 2. Pego a este. No. Sepárate. Vale. Aquí es uno. Vamos a hacer los murciélagos que están atrapados. 5. Y pego a los dos, uno a cada uno, nada. Vale. Uno para uno aquí. Sí. Ahí he cargado ya todo yo. 6 gano, 5, nada. Vale. Uno para uno, que es el guardo. Otro uno. Gano. Y a 5, bueno, 4, perdón, 2 heridas. Muere. Capitán contra uno. Capitán contra. Contra, sí, contra uno. Está este luego aquí.
Sí, el que ¿ese no tiene lanza? El que no ha cargado antes ha sido este. Ah, no, pues perdón, contra uno, sí. Ah, bueno, hacemos este, uno contra uno, me escudo. Tres, seis, ganas tú. Tengo que matar. Capitán uno. Contra. Cinco, seis, gano. A cuatro con los ocres. Muere, ¿no? No lleva escudo. No. Pues muere. Vale, Roblo y un lancero contra este. Escuda. 6. Ganas tú. Aquí gano yo, además, ya por la corona. 6 y lo mata el de atrás. Lo atrapa. Vale, Durburg contra 2. Vale. 6. 6 gano yo. Ok, vale. Vale, pues. A ver, Durburg va 1 a 4. Vale, y los otros 2 a 5. Nada. Solo muere uno. Vale. Y aquí 2000 contra este. 6. Vale. Tiro el tiro los dos forfis que se restan. Los forfis que se restan, no tiro. 1, 2, 3, 4, 5. Pero puedo empatar. Pues nada, ganas tú. Venga, mátame. A 5. Pues nada, no, no me la demoralizo. Tiramos a ver si se acaba la partida. Venga, va. No has matado a nadie en dos turnos. Tenía la iniciativa tú. Bueno, madre mía. Yo creo que está claro. Me cago en la mar, Quique. Bueno, gano yo, pero. Vamos a posiblemente a comentar unas anécdotas de este canal de la Legión. Una de las cosas más bizarras que ha podido pasar, seguramente. Cosas que pasan. Pese a que a los dos hemos estado en igualdad de condiciones y por eso pues, hemos decidido aceptar el transcurso de la partida. Y es que el escenario de la dominación. En algún momento no sabemos por qué, pues a la hora de leer entre los tres, entre Vicente que graba y nosotros dos, pues no sé quién ha sido que ha leído lo de le explica a modo creo que de batalla. Bueno, hay que tirarlo de torbellino, que es una historia. Y yo claro, no quería jugar torbellino y al final he leído el de al lado, que sí que tenía. Sí, así que. Y claro, como cuando nos hemos dado cuenta al hacerlo de la puntuación. Y vaya, pues que bueno, pues, los hemos mezclado. Ya los está. Hemos mezclado y bueno, pero por lo menos creo que ha quedado una partida bastante extraña. Extraña y luego pues y todo lo que llena de cagadas por mi parte. Bueno, pero sí, bueno, porque sí, yo al final yo creo que estaba tan de orcos que se me ha nublado la mente y claro, ni me acordaba que le quedaban dos ataques. Me he ido a por el líder, claro, y ha ido por pan y se ha llevado tortas y ya está, y lavar a casa. Y luego he tenido muy malas tiradas. Había un par de turnos que para matar sí que he sacado bastantes seises, que te he arreglado unos cuantos. Pero luego lo demás, todas las tiradas con Gulabar para el combate, o sea, no pasaba de 4. Y así muchas cosas. Hasta en el último turno que digo, va, mato con un dardo negro y saco 2-1. O sea, y toda la partida así. O sea que nada, muchas cagadas y muchas malas tiradas. Y ya está. Sí, la verdad es que al final, pues, la cosa se ha intentado, pero. Pero no. La verdad es que bueno, el despliegue podría ser una locura para cualquiera, yo porque podía perder lo de la furia, que es fundamental contra esta lista, y vaya, yo que tenía las de perder por el pues bueno, por la cantidad de miniaturas que no podía mover con los chequeos y demás. Y bueno, sí que es cierto que al final, pues mira, se me ha parecido una virgen con las tías de Gulabar y otros menestros. Es la final, así que a ver quién te toca de los dos. ¿Quién son los que están Juan pasando? Juan o Pepe. Sí, pues nada, los dos eran difíciles, así que nada, suerte de suerte. Y nada. Nada, muchas gracias y. Un placer jugar contigo. La siguiente, sí, que hacía mil que no coincidíamos, es que habíamos coincidido. Venga, esperamos que os haya gustado la partida y nada. Con hasta. Un pequeño arreglo. Tengo solto de nota por si acaso le interesa hacer este escenario, que es muy disparatado. Así que pues nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.